nuestra cámara se va a encender en un día soleado en la ciudad de Durango, México. Las calles están abarrotadas de gente un día como este. Podemos ver una vista aérea de esta preciosa ciudad. Observamos una estructura de ciudad muy mezclada, desde grandes edificios, algunos pocos grandes edificios modernos, justo al ladito de edificios clásicos, de catedrales, taquerías, talleres, todo lo que puedes encontrar en Durango. El día es soleado y es agradable, sobre todo para los turistas que haya por aquí. Pero la guerra contra el narcotráfico está siempre a pie de cañón. Nos alejamos de la ciudad. Nos acercamos a un desierto árido que hay a las afueras. Y en un camino, una carretera, bien pavimentada, una de estas carreteras que salen hacia el norte, hacia el sueño americano, podemos ver un coche, un todoterreno, que con los baches va levantándose una y otra vez, levantando la arena del suelo. Dentro podemos ver a tres personas, a cuatro. Dos mujeres vestidas con ropa de... con ropa bastante callejera, enfundadas, con pistolas enfundadas, hablando entre ellas en la parte trasera. Y delante, en el asiento del piloto, va un hombre, Esteban. Esteban es uno de los hombres del grupo de La Rata, de Emilio José. Este hombre conduce con música local en la radio. A su lado, Emilio José. Ha sido un poco de un momento a otro. Esteban conduce bastante nervioso. Le sudan las manos. Os han llamado de las afueras porque han encontrado un cuerpo que quizás podéis reconocer. Si te han llamado a ti y han llamado a tu equipo entero, sabes que es porque puede ser un problema bastante gordo. Y Nazareno todavía no se ha enterado, por suerte. Este hombre, Esteban, apaga la radio y te mira mientras conduce. ¿Qué podemos ver físicamente en Emilio José? Emilio José es un tipo joven, alrededor de la treintena, no llega a ella. Arreglado. Lleva una pequeña barba incipiente, pero de un día, como de esas que se dejan voluntariamente para parecer un poco más atractivo. El pelo corto, con gomina, y en el traje lleva un pañuelo rojo en su bolsillo. Un poco a la antigua, podríamos decir, pero se ve un traje de corte moderno. Voy en el asiento del copiloto. ¿Por qué has quitado la radio, Esteban? ¿Ya llegamos? Creo que está cerca. No, déjate, no es el momento ahora. Le ves visiblemente ¡joder! Nervioso. Clico y enciendo la radio de nuevo. Conduce y no toques los cojones. Vale. Le doy al GPS. Que lo tenemos ahí en medio. Tío, ¿qué te has pasado? ¡Frena, frena! Y pega un frenazo. En medio de la calle. Un coche nos pita y nos adelanta por el lado. Tira marcha atrás en medio de esta carretera, no viene ningún coche ahora mismo, y gira hacia la derecha. Cuando gira, el camino desaparece. Ya no hay carretera. Un pequeño camino muy poco pavimentado os lleva hacia el interior del desierto. Y poco tardáis en acabar viendo un cartel muy grande, un cartel que dice «Vuelve cuando quieras, Durango». Es una de las salidas de esta ciudad. Y justo al lado puedes ver un camión grande de algún tipo de bebida energética.
de distribución. Fuera hay un gringo. Es un estadounidense. Con gorra, rubio, con gafas de sol, que está fumando tranquilamente al lado del camión. Esteban para el coche. Y señala al hombre. Este es el que nos ha avisado. El gringo. No me suena. Supongo que tendría relación con Julia. No lo había visto nunca. Me bajo del coche. Me atuso el traje. Esperarme aquí, digo, mientras clico con el dedo sobre la ventana. Y me dirijo directamente mientras me posiciono correctamente el traje, con un andar chulesco directamente hacia el gringo. ¿Eres tú el que ha llamado? Este señor, bajo unas gafas de aviador muy estereotipadas, te mira. Se quita las gafas y te hace una señal para que le sigas. No parece saber demasiado español. Cuando se acerca a la parte trasera de este cartel, entre las plantas, puedes ver un agujero. Un agujero que está recién excavado. Dentro hay un cuerpo. Hay un cadáver. No tardarías mucho en reconocer que es el cadáver de Julia, que hasta el momento quizás no sabía dónde estaba. Me acerco y quito la tierra de encima de su rostro con el pie. Un poco con el zapato le doy. ¿Llevas la mercancía? Le digo al gringo. ¿O no has llegado a cargar? El hombre asiente. Parece que no te entiende mucho, pero asiente. ¿Y le ves? Pues... con una posición corporal un poco como esperando algo. Está claro que está esperando algún tipo de pago o algo así. Me giro hacia él. ¿Qué sabes? ¿Por qué tú encontrar? Le hablo como si fuera un indio, aunque no entienda nada. Son gilipollas todos los gringos. Vale, me suena que estás sacando la verdad. Sí. Vale, pues tira con fraude. ¿Con fraude? Segundo, que aún no me la sé. Recordad que empezáis todos con 2 de estrés, ¿vale? Que no lo he dicho. Sí, yo lo apunté. Un 8. Un 8. Vale, puedes elegir uno. No puede confundirte con la verdad, no puede engañarte con mentiras o no puede librarse con el silencio. No puede librarse con el silencio. Este hombre te hace un gesto para que le sigas hasta el camión. Cuando llega allí, abre la puerta del piloto, donde él se sienta y conduce. Y saca un informe policial que te ofrece. Es el informe de su desaparición. Y es un informe en el que parecen haberla incluso procesado. Es decir, parece que sabían que estaba ahí, parece que sabían lo que le ha pasado, pero no han querido tocarla. Probablemente este señor tenga algún tipo de contacto dentro de los federales y por eso ha descubierto que está aquí en ese agujero. Vale, cojo y ojeo el informe. Entiendo que es para Nazareno, ¿no? Tenemos un problema. Saco mi teléfono móvil. ¿En qué año estamos? Perdona. 2007. Uf. Vale, es un teléfono de estos de huevo, de los que se abrían y quedaban en dos partes. Pequeño. Marco. Directamente a Nazareno. Vale. Valeria, ¿cómo es el seguramente casoplón de Nazareno? Pues yo diría,
Bueno, lo primero que se me ocurriría al verlo sería llamativo, porque las paredes de la casa están recién pintadas de blanco, brillan con los rayos del sol, y el tejado también parece, casi parece nuevo, de un rojo fuerte, y está rodeado por un pequeño terreno con árboles, y hay un porche con flores. Parece muy bien cuidado, casi parece una casa de una revista. Dentro de esta casa, en la planta de arriba, el teléfono de Nazareno suena. Morrigan, estás ahora mismo en este pequeño despacho de Nazareno. Ha salido un momento y te ha dejado aquí. Dice que tiene que consultar contigo unos asuntos importantes, que enseguida vuelve. Pero el teléfono de Nazareno suena. ¿Lo vas a coger o lo vas a dejar sonar? Lo dejo sonar. No es mi teléfono y no soy una vieja chismosa. Eso es lo que me digo mientras estoy cogiendo el teléfono y colgándolo en el oído. ¿Tica? ¿Nazareno? Sí, Nazareno. ¿Morrigan? ¿Me he equivocado? Miro el teléfono. Nazareno, en la pantalla. ¿Qué coño haces con el teléfono de Nazareno, Morrigan? Porque se lo ha dejado. Y por si era algo importante, se lo he cogido. No te preocupes. Dile que le he llamado. Que me llame cuanto antes. Es urgente. Te lo diga él cuando hable. Dile que es urgente, que me llame. Pues si no me lo dices, no se lo digo. Tócate la polla. Me jodas. Que no te lo voy a decir. No. Morrigan, estás quizá presionando a alguien. Sí, pues si tú dices que estoy presionando, estoy presionando. Sí, te va del otro lado, muchos kilómetros de diferencia. Presionando por teléfono. ¿Con qué tengo que tirar? Con fraude. Un 0. 6. ¿Un 6? Sí. Dile que me llame. Y cuelgo. Y te quedas con el cling, cling, cling de la llamada de teléfono. Qué juventud. Miro al tipo, al gringo. Y saco de mi cartera. Tengo poca pasta. Dos billetes de 100 pesos. Es una mierda para un gringo, pero es lo que hay. Cuando llegues, llamaremos para que te den una comisión mayor. Para pagar algo de la gasolina y que te tomes algo. El hombre mira el billete así como cogiéndolo con asco. Se lo guarda, arrugándolo. Y ni te mira. Se monta en el camión y arranca. Me voy directo para el coche. Donde San Esteban y tal. Esteban, tenemos un problema gordo. Pero dímelo, ¿quién ha muerto? Ves a cogerlo, meterlo al maletero, nos lo llevamos. Joder. Ahora mismo lo ves, no te preocupes, no tenías muy buena relación con ella. Esteban y una de las muchachas, Gata, salen del coche y van a por el cadáver. La otra, Elisa, te mira. ¿Qué vamos a hacer con el cuerpo? ¿Habrá que avisar a sus familiares o algo? Eso es cosa de Nazareno. No te preocupes, vamos a... No tengo ni puta idea. Nos vamos a casa de Nazareno, no me coge el teléfono. Mira, Emilio, si acabo yo así, espero que se lo pueda decir a mi madre. Es diferente. No te preocupes, le digo sonriéndole. Y cuando me giro, me pongo serio totalmente. Soy más falso. Si me vieras por delante,
Ella no me está viendo, pero si la cámara enfocara por delante del cristal del coche, estaría viendo mi cara de... Ya veremos. Puedes ver cómo Esteban y Gata cogen el cuerpo y lo ponen dentro del maletero. Y cierran. Morrigan, escuchas los pasos de Nazareno acercarse a su despacho. Y entra. Está limpiándose las manos con un trapo. Y según entra, se sienta en su lugar. Es un hombre como... tal y como lo describió Víctor en la anterior sesión. Una gran barba. Y sus ropajes son bastante llamativos. De colores vivos, con cadenas de oro cayéndole. Eres consciente que este look lo rebaja un poco cuando está con Valeria. Pero ahora mismo no puede parecer otra cosa que un maldito narco. Y más con el tema que vais a tratar. Le hace un gesto a la puerta para que se meta con vosotros Tomás. Tomás es el guardaespaldas de Nazareno. Y se pone justo detrás de ti, a observar la conversación. Él coge el móvil y al ver la llamada perdida de Emilio José, no parece tener muchas intenciones de devolvérsela. Te mira y te dice... Morrigan, sabes que eres una de las personas en las que más confío, ¿verdad? Eso me honra. Aunque no quieras trabajar para mí al completo, creo que eres una mujer con valores. Creo que eres una persona que no me metería la puñalada por la espalda. Sin embargo, me están llegando rumores últimamente. Hay un topo en mi organización. Hay un es puto que topo. En esta época del año los jardines están muy mal. Sí, pues tú vas a ser mi jardinera particular. ¿Cómo te lo explico? No quiero siquiera saber quién es. Tráeme su cabeza, directamente. Encárgate tú de descubrir quién es, encárgate de acabar con su vida y encárgate de traérmelo. Que yo sepa que ha sido esa persona. No te preocupes por el pago, seguro que lo arreglamos. Ah, y otra cosa. ¿Alguien me puede explicar en esta mierda de sitio por qué uno de mis asquerosos cocineros es casi tan rico como yo? Porque lo he investigado y he visto que tiene más o menos el mismo poder que yo. ¿Eso qué sentido tiene? ¿Es que Emilio José no está haciendo su puto trabajo? ¿Es que él es el puto topo? Y ves cómo está poniéndose nervioso. Desconfía de todo y de todos. Yo sé, tú le meto un tiro a Emilio José, para que confiese. Tú tortura. Morrigan, intenta descubrir quién es el topo, por favor. A ver si me puedo encargar del otro. El... ¿Cuántos topos tiene? No, el otro, el cocinero. Que se le bajen un poquito los humos. No quiero que se me suban las barbas, ¿entiendes? No, que no se te suban, que son malos. Tomás da un paso hacia el frente. Y se acerca a Nazareno y... y tiene una conversación con él, como si tú no estuvieras delante. Diciéndole que él cree que es Emilio José, el topo. Y que lo tiene bastante claro. Que ha visto... le ha visto pasar por la casa más de una vez. De pasar cierto tiempo con Valeria. De... No se fía de él. Ves a Nazareno... rascarse los ojos. Cansado. De este señor y de todo lo que le tiene que decir. Pero quieras que no, le va comiendo la bola. ¿Qué vas a hacer? Yo estoy mirándola. Mirándole con mi ojo bueno. Y yo... Pero Nazareno... O sea, el otro se llama Tomás, ¿no? Me has dicho. Sí. Pues, Tomás, tú estás diciendo mucho que el Emilio José. O sea, se va a hacer todo el topo. Lo está intentando.
Estás intentando. El que tanto insiste, algo esconde. Me lo dijo mi abuela. ¿Estás intentando que Nazareno piense que es el topo? ¿O lo estás diciendo como sondeo? Yo estoy metiendo cizaña. Para que mi Dios José, que yo sé que es el topo, no lo tenga todo tan en contra. Porque todavía no estoy decidido de qué voy a hacer con el topo. Vale, presiona a alguien. Eso es con fraude, ¿no? Sí. Vamos a ver hasta qué punto Nazareno te va a creer. Un 9. Está de acuerdo contigo, de momento, pero se te escapa algo importante mientras intentas imponerte. Se me escapa algo. Que se me escapa. O sea, de decir algo, ¿no? En volta. Uh-huh. O dejas entrever tus intenciones, o algo que Nazareno no sabe. Quizá le das a entender que tiene más de un topo. Sí, yo creo que le da a entender más eso. O sea, mi idea es meter a Tomás dentro de los sospechosos, diciendo esa frase. Mientras Tomás le sigue intentando comer la oreja, Nazareno te mira a ti, Morrigan. Te mira y analiza tus palabras. Se levanta y coge del pescuezo a Tomás. Le coge del pescuezo y parece que le va a dar una puta paliza. Pero la rabia le consume antes. Y le estampa contra la ventana que tiene detrás, rompiéndola. Tomás se cae. Los dos pisos hacia abajo. Los cristales vuelan por dentro de la habitación y por fuera. Y en ese momento su teléfono vuelve a sonar. No es Emilio. Coge el teléfono con fuerza y te dice, que alguien limpie eso. Y nervioso se va. Es un hombre que puede ser un poco impulsivo en algunos puntos. Y no sabes si Tomás está muy vivo ahora mismo. Bueno, yo me levanto y miro por la ventana. Veo que Don Tomás todavía se mueve un poquillo. Y mientras digo con la cabeza, qué desperdicio. Saco la pistola entre mi abrigo, con el que lleva el silenciado puesto. Y desde ahí arriba yo termino el trabajo por narco. Vale. La bala entra directamente en la cabeza de Tomás y piensas que menos mal que Valeria no está aquí para ver algo así. Valeria, ¿dónde estás en un día tan soleado de Durango? Un día laboral cualquiera. Un día laboral. Pues si es por la mañana, me encuentro en mi casa. Mientras se hace la comida, que está al fuego ahora mismo, estoy recortando unas cartulinas para hacer como una especie de guirnalda, porque dentro de poco es el cumpleaños de Mark y quiero decorar la casa. Así que estoy aprovechando mientras está en el colegio para ir haciendo las decoraciones. Tu teléfono suena y ves el nombre de Nazareno. Pues mientras sigo recortando con las tijeras, me pongo el teléfono entre la oreja y el hombro y digo, hola, ¿qué pasa? Ay, mi amor, qué mal me sabe pedirte algo así. Necesitaría que fueras al colegio de Gabri. Ha tenido un problema con alguien de la escuela. Está con el director. ¿Sabes? Tengo mucho lío hoy en el trabajo. No lo sé, pero quiero que vayas cogiendo confianza con él. Si tienes que dar una reprimenda, dásela.
Necesito que te encargues tú. Hoy tengo un día un poco complicado. Vale, sin ningún problema. Yo me paso a recogerlo ahora, come aquí. Y luego ya por la tarde voy para allá, a tu casa. Ves como que se queda pensando un poco. Tú no lo sabes, pero está pensando si le da tiempo a desplegar el cuerpo de Tomás del suelo. Y un poco dubitativo te dice... pasas mucho tiempo aquí. Quiero que vengas a vivir dentro de poco, pero ¿qué tal si cenamos en tu casa hoy? Vale. Vale, pues no sé, ¿que tienes pensado algo o...? No en particular, pero supongo que a mi padre y a mi hermana le vendrá bien salir de casa. Haremos una pequeña cena familiar. Vale, si quieres mándame alguno de tus cocineros. Sí, yo te envío a alguien. Vale, perfecto. Pues no te preocupes, yo me encargo. Voy para allá, para el colegio, ¿vale? De acuerdo, gracias, amor. De nada, luego nos vemos. Y te cuelga. ¿Qué podemos ver que haces justo después de la llamada? Pues me demoro un par de minutos más viendo qué tal me ha quedado. Y luego lo recojo todo y lo guardo para que no lo vea Gaby y no le cuente la sorpresa a Mark. Y luego voy bajo la calle y me subo a mi coche, que es un coche no muy grande, tiene ya algún añito, de un rojo fuerte. Y arranco y salgo para el colegio. Nuestra cámara te va a dejar mientras vas a este colegio. Y se va a dirigir a la organización donde hay un sótano de fabricación de cocaína. Donde podemos ver a un hombre en particular haciendo su magia. ¿Qué podríamos ver, Víctor? Bueno, pues lo primero que vemos es a un tipo de... En realidad tiene unos 60 años, pero es bastante indefinido porque el tiempo no le ha tratado muy bien. Parece incluso mayor. Un viejo punky que ahora mismo va vestido con un traje del típico NBQ, ¿no? Para que no se le quede nada de los olores adheridos y demás. Destaca esa... melena desordenada, unos pelos así tipo punk y sus orejas llenas de pendientes, y está trabajando mientras baila el sarri sarri de Cortatu. Va haciendo como una especie de baile de movimientos ensayados mientras pasa de una mesa a otra mezclando los catalizadores y las cosas. La tranquilidad que te otorga esta música punky que tanto te gusta se ve interrumpida cuando cae de golpe uno de tus barriles llenos de algún tipo de químico que necesitas para hacer lo que haces. Puedes ver a Zola, este chico del que está a cargo Emilio José, rapado con una camisa de tirantes y el tatuaje lleno el cuello lleno de tatuajes hasta abajo. Parece que se estaba escabullendo dentro de tu laboratorio. Es habitual que venga a molestarte. Le suelto un improperio. ¡Hostia! ¿Qué haces ahí? ¿Pero qué haces? ¿Has tirado todo el barril? Hermano, tienes suerte de que no se haya abierto. Hermano, que me he tropezado. Espera. Y ves como con su poca fuerza intenta levantarlo. ¿Qué coño haces aquí? Ah, es que hoy Emilio José no ha querido que vaya con él y tengo unos asuntos pendientes y estaba preguntándome si tú igual querías ayudarme. Que tengo pastas, tío. Saco un pequeño mando de el bolsillo, rebuscando dentro del traje, y apago la música. Tío, me has fastidiado el subidón. Seguro que ni siquiera vale es para bailar ska.
¿Qué pogo es? Te hacía en toda la cabeza. ¿Tú sabes lo que es un pogo? No sé de qué me estás hablando, Víctor. Yo estoy aquí muy liado. ¿Qué es lo que quieres? A ver, es mano, rápido. Más o menos. Mira, te explico, amigo. Y te da golpecitos en la espalda mientras se acerca a ti. No toques, que no toques. Perdón. Es que, a ver, ¿cómo te explico esto? He tenido movida con unos del barrio y tengo que darles una entrega de mierda. Y tengo que ir hasta allí porque no tengo coche, ¿sabes? Y Emilio no me quiere llevar. Hoy está liado fuera de la ciudad. ¿Y qué quieres que haga yo? Tío, pues tú tienes un Bugatti de puta madre. O sea que ahora voy a ser tu taxista o qué. Mira, hermano, mira. ¿Ves cómo saca una cartera roñosa y te ofrece unos cuantos pesos? Al cambio igual son $100. Mira, tío, yo tengo aquí mucho trabajo y con esos 100 pesos, ¿por qué no te vas a pedir un taxi o le dices a alguien que te lleve? Alguien que no sea yo, preferiblemente. Hermano, porque es el barrio de la Forestal, es peligrosa y los taxistas no se quieren ni meter. Tú sabes. Tú eres punk, tú eres rudo, tío. Tú eres fuerte, sí. Joder. Claro, y has pensado que lo mejor es llevar un guardaespaldas de 60 palos, ¿no? Tampoco es guardaespaldas, es pues simplemente que a ti no te da miedo meterte en esos barrios y aparcar y todo el rollo eso que hace la gente mayor. Venga, enróllate, tío. Nunca te he pedido nada. ¿Que no me has pedido nada? Me pediste 2 gramos la semana pasada, que por supuesto no te di. Me pediste un préstamo hace 2 días, que quizás eso que lleves en la cartera sea todavía mío. ¿Vale? Tío, me pediste... no te pongas así. Cóbratelo, toma, cóbratelo. Yo no le quiero deber nada a nadie, tío. Por favor. No, mira, si es que me da igual. Lo que pasa es que yo no tengo nietos y no quiero adoptarte. A ver si me entiendes. Ya, otro, ¿qué tal? Pero si yo estoy bien, solo te pido que hagas una cosa muy fácil. Venga, joder. ¿Ves que va? Mira. Drogadito, el chaval. Obviamente. Vale, escucha una cosa. ¿Por qué no esperas a que acabe? Llamamos a Emilio José y a ver cómo lo solucionamos. Joder, pero es que él se va a poner pesado y va a decir que no vaya y no entiende que está poniendo a mi familia en peligro, esos cabrones. Que son gente complicada, tío. Gente chunga, tío. Vale, y entonces cuéntame, ¿por qué haces negocios con ellos? ¿Esos negocios tienen algo que ver con el negocio o son unas movidas que tú te has buscado por tu cuenta? Son saca la verdad. ¿Qué es lo que estás haciendo? Con fraude. Con fraude. Pues vamos a ver. Pues un 10. Vale, pues tienes que elegir 2 de la lista. ¿Las tienes? Sí, ahora mismo las abro. Perdona, que las tengo por aquí. Son sacar la verdad, a ver. No puede confundirte con la verdad, no puede engañarte con mentiras y no puede librarse con el silencio. Pues voy a elegir que no me pueda confundir y que no puede engañarme. Este chico que tan complicada tiene la vida y en tan malos rollos se está metiendo, ves cómo baja un poco la cabeza sin querer contártelo. Te dice... Tío, pues los Zetas, tío. ¿Te has metido en mierdas con los Zetas? Yo no quería, pero es que se han puesto tontos. ¿Entiendes? Mira, es que tú eres un idiota. Eso es así. Ya, bueno. Pero...
Mira, yo ahora tengo mucho lío. Pero te dejo el coche. ¿Te vale? Hostia, tío, de puta madre. Claro que me vale, joder. El Bugatti con lo que me mola. Pero me devuelves intacto, ¿eh? Joder, coño, ¿yo cuándo te he fallado a ti, Víctor? Pues hace unos minutos que has tirado el puto barril, ¿no te jode? Eso no cuenta, eso es un pequeño error de amigo. Sí, un error de que te estabas pasando de meterte. Venga, tío, yo te lo agradezco mucho, hermano. Eres chingón, tío. Toma y pírate antes de que me arrepienta. Joder. De locos, tío, de locos. Luego te traigo un cafedillo o algo para pasar la mañana, venga. Adiós, hermano, adiós. Sí, adiós, no te jode. El chaval se va tambaleándose un poco y cuando nota tu mirada, se pone recto y se va andando tranquilamente. Esto es el Emilio José de los huevos que me manda aquí a lo más granado, tío. Te suena el teléfono, Víctor, el móvil. Hablando de... ¿Qué pasa, José? ¿Estás en casa? Estoy en el laboratorio, ¿qué pasa? Sí, coño, en el laboratorio, es tu casa, tío, vives ahí. Yo no vivo aquí. Vale, yo siempre te veo ahí. Vale. 5 minutos y estamos ahí. Tengo una sorpresa, me tienes que echar una mano. Joder. Muy bien. Pues parece que no voy a terminar hoy. Vale, vale, pues venga, dale. Despeja una mesa, tío. Una grande. La madre que lo parió. Una grande como de grande. No sé, como si fuera una mesa de autopsias. Vale, muy bien. De puta madre. Pues vale, sí. Trae un cadáver o lo que coño vayas a traer, no te preocupes. Mira que eres listo, tío. Venga, nos vemos. 10 minutos estoy ahí. Oye, por cierto, ¿has visto a Zola? Sí, sí le he visto a Zola, sí. ¿Para qué? ¿Lo necesitas también? No, pero me estuvo tocando los cojones de no sé qué, de ir a la foresta y le envié a tomar por el culo. Le dije no tocar los huevos y me imaginé claro, que te iría a tocar. ¿Y le mandaste a que me los tocara a mí, no? No, solo me lo he imaginado. Pero no le has ayudado, ¿no? La verdad es que me iba a tomar por culo, ¿no? Pues sí, tío, le he ayudado. Claro que le he ayudado. Porque si tengo que cuidar hasta de tu gente, pues es lo que me faltaba ya. Víctor, justifica tu comportamiento. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora mismo? Con rostro. Con rostro. Con un éxito aceptará tu lógica y entre 7 o 9 tiene que elegir una. Vale, pues con rostro he sacado un 8. Vale. Tienes que elegir una. Si acepta tu razonamiento, se marcará experiencia. Y si sigue su propio criterio, se marcará un estrés. Y tienes que elegirlo tú, Emilio José, si no me equivoco. Tienes un enorme corazón, tío. Aunque es un normal no parar de tocarte los huevos. Venga, ahora nos vemos. Y resoplo, pero acepto su razonamiento. Mientras cuelgo el teléfono. Valeria. Ah, bueno, perdón. Perdona, y esto no me ha quedado claro. Uh-huh. Entonces, si acepta tu razonamiento, ¿se marca Emilio o experiencia? Eso es. Vale. Eso es. Vale. Valeria, conduces tu coche. Esto ha sido antes de que pasara esto. Y te acercas a este colegio. Cuando bajas del coche, tienes que entrar por el patio donde están todos los críos. Y cuando estás entrando, notarías un poco las miradas de los más mayores, sobre todo. Los que van a clase de Gabriel. Que tienen que tener su edad, 12, 13 años quizás. Vale. ¿Es el mismo colegio donde está Mark? Sí, de hecho, por eso miro a mi alrededor, a ver si lo veo mientras sigo avanzando. Y cuando veo que me miran los niños, como que levanto un poco la cabeza y me agarro el bolso, pero no me detengo.
Tu hijo biológico se acerca a ti cuando te ve. Tú también la has visto a lo lejos jugando. Se acerca y te mira extrañado y dice: ¿me voy a casa? Ay, Marco, hola. Sí, bueno, ya te gustaría a ti. Tú tienes clase hoy hasta las 2. Joder, mamá. No, no, he venido a por Gaby, pobrecillo. Ha tenido un problema, ¿tú sabes lo que ha pasado? Mientras le digo todo esto, lo abrazo. No. Está mintiendo, claramente. No. No, no, no tiene ninguna idea de nada. No, mamá. No me estarás mintiendo. Mira que es tu cumple dentro de poco. Y todavía no te he comprado nada. Ay, mamá. Es que ya todo el instituto sabe que es mi hermanastro y a mí ya me están empezando a mirar raro por ser su hermano. ¿Por qué tengo que estar aguantando yo sus cosas? ¿Pero qué le pasa a Gaby? Si es un buen chaval. La han pillado con droga. ¿Cómo? Con droga, mamá, con marihuana. Yo... Que no. Eso ha tenido que ser un error. A ver, vente conmigo. Tú me lo vas a contar mientras vamos de camino a la sala del director. No, yo con el director no me quiero ver. Que me da miedo. Pero que tienes que defender a tu hermano. Y tiro de él. ¡Ay, Dios! Te acercas a... Bueno, vas por, entiendo, por los pasillos de este colegio. Podrías ver cada pocos pasos símbolos religiosos, cristianos. Y justo al lado de... Del despacho... Puedes ver a Gabriel sentado, mirando al suelo, triste. No, mamá, ya estás aquí. Habla tú con él. No, vente conmigo. Joder. Gabriel, ¿qué ha pasado? Y le doy otro abrazo. Gabriel te mira y sonríe un poco aliviado de que seas tú la que está aquí y no sea Nazareno. Te dice... Que nada, que me han engañado, que me han metido cosas en la mochila, pero yo te juro que yo no fumo marihuana. No fumo porros, mamá. ¿Qué niño ha sido? Se saca la verdad. ¿Eso con qué? Estoy mirando. Con fraude. Fraude tengo uno, vale. Siete. Siete, tienes que elegir uno de ahí. No puede confundirte con la verdad, no puede engañarte con mentiras o no puede librarse con el silencio. No pueden engañarte con mentira. Te mira nervioso y te dice... Pues nada, un niño que no viene mucho a clase, que es de un curso superior. ¿Cómo se llama? Que se lo voy a decir al director. Le llamamos Zola. ¿Qué clase de nombre es ese? Mamá, de verdad, déjate, si da lo mismo, simplemente me van a expulsar un par de días, pero no te preocupes. Pero si tú no has hecho nada, ¿por qué te tienes que expulsar a ti? Vente, vamos a hablar con el director, vente tú también, Mark. ¡Joder! ¿Abres la puerta tal cual? Toco, pero no espero que diga nada y abro. Señora, por favor, Dios mío. ¿Ves a un señor... a un señor regordete con bigote y gafas que al verte entrar se levanta así como un poco exaltado de que estés tan rápido aquí y te dice: tú eres la mujer de Nazareno, la prometida, ¿verdad? Sí, me llamo Valeria Reyes y le tiendo la mano. Él te la estrecha con ánimo y te dice: mucho gusto, es... Bueno, siento mucho lo que... Bueno, da igual. ¿Qué tal si hablamos en privado y luego dejamos entrar a su hijo? A su hijo
adoptivo, ¿cómo se dice en estos casos? Hijastro. Ese no es el caso aquí. Y le he dicho que venga para que se defienda, porque está claro que no había escuchado lo que tiene que decir. Dice que hay un niño que se llama Zola, que es mayor que él, que le ha metido droga en la mochila. A ver. Por favor, vamos por pasos. Siéntese. Por un momento dudo, pero me acabo sentando. Él se sienta también y mira un poco los papeles que tiene. Tiene el escritorio hecho una mierda, la verdad. No es nada ordenado este señor. Y le sudan mucho las manos y la frente y está incómodo. Y mirando los papeles te dice: mire, señorita, yo no quiero ser maleducado, pero no hay ningún Zola que esté aquí. ¿Vale? Ese nombre, además... Porque no viene a clase. Parece ser que es un chaval que no viene nunca y cuando viene, pues es para hacer este tipo de cosas. Yo creo que deberían expulsarlo. No voy a decirle cómo hacer su trabajo, pero creo que es lo que debería hacer. Vale, presiona a alguien, yo creo. Por cierto, recuerda que antes te eliminas un estrés, ¿vale? Por sacar la verdad con éxito. Vale. Ay, estoy buscando presionar eso, ¿dónde está? ¿El qué? Ah, vale, lo he encontrado. Está justo debajo. Vale, sí, vale. Es el segundo. Sí, sí. Otro 7. Vale. Se te escapa algo importante mientras intentas imponerte. ¿Qué se te escapa? Mientras estás intentando decirle cómo hacer su trabajo. Quizás dejes ver algo entre ver de tu... Le digo... Es que me parece muy mal que estéis haciendo esto porque luego los niños acaban fumando y encuentran marihuana en sus cuartos y eso está muy mal, que eso sea dentro del propio colegio, que eso lo permita. Y le doy a entender que he pillado antes a este niño. A Gabriel. A Gabriel, ¿no? Con algo de marihuana, quizás. Sí. Ahí te dice... A ver... Si no hay demanda, no hay negocio. Quiero decirte... No, ¿perdone? No, escuche. No digo que su hijo compre marihuana. Pero quizás haga intercambios, no lo sé. Lo que está claro es que no hay ningún Zola que aquí entre. O sea, le aseguro, por mi vida, que si lo hubiera... Es que, mire, de hecho tengo aquí todos los expedientes. Zola... No hay ningún Zola. Bueno, a este le llaman... ¡Está aquí! ¡Es este! Claro, joder, perdona, disculpa. Es este. Mira el informe. Dice, pero se llama Miguel, no Zola. Bueno, como se llame ese niño, a mí me da igual. Llame a su padre o algo. Sí, claro, yo la llamo, pero quiero que sepa que lo máximo que puedo hacer es contactar con la policía y poco más, porque este chico está fuera desde hace bastante tiempo. Haga lo que tenga que hacer, a mí eso me da igual, pero a Gabriel no entiendo por qué tienen que regañarle o montarle todo este tinglado por una cosa que no es culpa suya. Está bien. Eso va a afectar a su expediente. No, claro que no. Mira, estoy totalmente de acuerdo con usted. No le abriremos ningún expediente, ni le pondremos un parte, ni nada. Entiendo que haya sido una confusión. De verdad, lo entiendo. Eso aparte, está mejor. Es normal. El chico... Hace poco pues le pasó lo que le pasó con su madre, y entiendo que pueda estar un poco más dolido. Así que... Se lo voy a dejar pasar por ahora y me aseguraré de que no vuelva a ocurrir algo así, ¿vale? Eso espero. Tengo muchas cosas que hacer como para estar viniendo todo el rato porque no sepan controlar a los alumnos. Por supuesto que sí, señora. Tienes bastante claro por su actitud que lo que quiere es quitarte de encima, pero que seguramente se lavará las manos en cuanto te largues. Pero sí, yo... Dime. Tienes el informe de este tal Miguel justo sobre la mesa. ¿Qué puedo ver así rápido mientras me levanto? Quizás puedas ver su dirección.
Vale. Es probable. Y también puedes ver cómo tiene muchísimos partes y cómo está expulsado permanentemente del instituto. Y que también ha repetido cursos, etcétera. Vale, en ese momento se me ocurre una idea, pero no digo nada. Y le lanzo una última mirada al director y le digo: supongo que ha sido un placer, espero que no tener que volver. Esperemos que no, esperemos. Bueno, niño, vámonos. Los niños están flipando con lo que acabas de conseguir. Y cuando sales y cierras la puerta, Gabriel te abraza y te dice: gracias, mamá. Ya sabes que... bueno, no es por nada, pero si alguna vez has encontrado algo de droga, es de otra persona, no es mía. Pero es que tú no tienes que... ¿por qué tienen la gente que darte a ti nada? Tú no cojas cosas de desconocidos ni de amigos raros. Ya lo sé. Es que también es muy injusto. Me pillan a mí y no pillan al resto de personas a las que le has dado droga. Es que tengo mala suerte, mamá. ¿Qué hago? Ya, bueno, tú no vuelvas a coger nada de eso y ya verás cómo no te vuelva a pasar nada. Sí, él te dice... Sí, te lo prometo. De verdad, ¿eh? Que si no, tu padre se va a enfadar. No, te lo juro. Te lo juro por todo. Yo... quizás si fuese Mark, me atrevería a regañarle un poco más. Pero teniendo en cuenta cómo es la situación, quiero llevarme bien con Gabriel, así que dejo las cosas como están. Y simplemente me dirijo a Mark y le digo: bueno, a ti vendrá a recogerte después, ¿vale? Vale. ¿Qué día cena? Bueno, eso ya veremos. Y bueno, en realidad, Gabriel ya no se tiene que venir conmigo, ¿no? Gabriel se tendría que ir contigo expulsado, dices. ¿Al final lo han expulsado? El día de hoy, seguramente sí. Vale, pues entonces me despido de Mark, le doy otro abrazo y me llevo a Gabriel. Vale, vas al... Te digo... Dime. No, Didi. Gaby, mira, ahora vamos a hacer un recado, vamos a ir a un sitio y luego vamos a casa, ¿vale? Que esta noche van a venir tus padres, el abuelo y todos van a venir a cenar, ¿vale? Ah, reunión familiar. Qué bien. Sí, que los pobres ya sabes que no salen mucho. Hombre, el abuelo lo tiene complicado. Va enganchado a esa cosa de la diélesis o no sé qué, y claro. Ah, tú no te preocupes. Cuando salís al aparcamiento, ves que un coche se va contra otro de golpe. ¡Pah! Y empieza a sonar la alarma. Y luego da marcha atrás. ¡Pah! Y vuelve a soltar la alarma del de atrás. Y entonces ya gira y se va. Puedes ver que es el coche de Víctor. Que sabes perfectamente que es suyo. No has visto a la persona que va dentro. Pero puedes entender que es él. La parte frontal y la de atrás del coche son una cosa. Después de eso. Y la gente de aparcamiento le insulta: ¡hijo de puta, mamá huevo! Y se va. De hecho, te digo más. Vale. Te digo más. Le ha dado tu coche. Eso cambia las cosas. Directamente. Te acabas de dar cuenta ahora. El coche que está pitando es el tuyo. Su coche ya se ha ido, el de Víctor. Sí, ves un todoterreno ranchero que sale. Además, en este aparcamiento quizás haya algún tipo de seguridad o algo que por poco se lo lleva por delante. Y sale a la carretera derrapando y se va. Yo, en el momento del choque, me he puesto a Gabriel detrás de mí. Y una vez que veo que el coche no se detiene, sino que se aleja, empiezo a gritar: ¡Ey! ¡Eh! ¡Víctor! Y luego me giro hacia mi coche. ¿Ese era alguien que conoces?
No, 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 espérate, espérate. Madre mía, te ha saltado la pintura entera. Cojo mi móvil con las manos temblando del susto y llamo directamente a Víctor. Digo, ¿pero quién se ha creído que es? ¿Para irse así? Es el mejor día de mi vida, menos mal que he salido de clase. Dime, Valeria, ¿qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿Pero tú has visto cómo me has dejado el coche? ¿Qué? ¿Cómo que cómo te deja el coche? ¿Qué pues te ha pasado? ¿Estás parece bien? Que lo ha arrollado, parece que lo ha arrollado un tren y encima de pararte, para arreglar las cosas, acelera y te va. Y me deja el coche destrozado, además en el parking del colegio, para haber atropellado a un niño. La madre que lo parió. Valeria. Estoy trabajando, Valeria. He dejado el coche a un imbécil. ¿Te lo han robado? No, se lo he dejado a un idiota. A un tío del curro. Pues esto me lo arreglarán, ¿no? Porque ya no puedo irme a ninguna parte. Vamos, el coche está para verlo. Mamá, tampoco es para tanto. Sí, sí, sí. Bueno, sí, no te preocupes. Luego quedamos y le echo un vistazo y lo llevamos a arreglar. Pero tú, ¿estabas dentro? ¿Tú estás bien? No, yo iba a coger el coche, que he venido al colegio a recoger a Gabriel. Y bueno, por minuto. Vale, tú no te preocupes, ¿eh? que eso lo arreglamos. Y ya verás. En ese momento, Víctor se abre la puerta del esto de cocaína y entra Esteban con una de las compañeras cargando un cadáver. De frente los ves. Valeria, oyes ruido en donde quiera que esté Víctor. Se vuelve a caer otra bombona de gas, Víctor. Valeria, te tengo que dejar, que tengo que seguir con unas cosas. Luego... ¡Hombre, Víctor! ¿Oyes pero mi voz? Me tienes que llamar... ¡Espera! Me tienes que llamar... Lo oigo por el teléfono. Oyes claramente la voz de Emilio José. Que recordemos que es la persona con la que has engañado a Nazareno. Víctor, ¿ese Emilio? Sí. ¿Lo conoces? ¿Con quién hablas, tío? No lo conozco. Bueno, alguna vez lo he visto por la casa, pero no sé, se llevan con Nazareno solo. Oye, a ver si me... Voy a llamar a la grúa, ¿vale? ¿Pero tan mal te lo he dejado? Espera un momento, Emilio. Vale. Pero que te dejo el coche. Oye, es el ¡pah! Algo cae muy fuerte encima de una mesa al lado de Víctor. Esteban, ¿pero tú estás trabajando o qué? Esteban, ten cuidado, que has tirado eso. Madre mía, que no va a echar la bronca. Vale. ¿Funciona tu coche o no? ¿Cómo está el coche? ¿Cómo está el coche? A ver, tiene todo el lateral abollado. Probablemente arranque, pero no quiero meter ahí al niño. Vale, eso es lo que tú sabes. Ahora, ¿qué le vas a decir a Víctor? El coche está para tirarlo. Yo voy a llamar a la grúa. Bueno, pues llama a la grúa, que para eso están los seguros. Pero no le digas que lo ha hecho alguien que conoces, que si no... Pero entonces, ¿qué digo? ¿Que vas tú al volante? A ver, no, Víctor, no me digas así. Que el puto Zola le ha reventado el coche a la persona que tienes al teléfono. ¿Tú escuchas eso de Zola? Bueno, yo voy a ir colgando, ¿vale? Sí, mejor. Oye, hablamos luego. Nos vemos en la merienda, en la cena o algo. Mira, te llamo, porque no sé lo que voy a tardar aquí, ¿vale? Sí, mira, vente a casa que vamos a hacer una cena. Vente tú también y ya lo hablamos con tranquilidad. Vale. Venga, hasta luego, bonita, hasta luego.
Adiós. Cuelgo. ¿Quién era, tío? ¿Y quién era este? Digo, señalando el cuerpo. Esta. Es Julia, la que se encargaba del tráfico hacia Estados Unidos. Ya ves, dice Esteban. ¿Te han preguntado, tío? Joder. Me está preguntando a mí, ¿no? Perdona. Sí, es... Aprende a tener un poco de respeto, joder. A ver, que yo... Pues eso, ya te lo he dicho. No te voy a decir cómo hacer tu trabajo, Emilio, y cómo controlar a tu gente, pero vamos... En fin, ¿para qué me traes aquí este regalo? Te paso el brazo por encima del hombro y como cogiente. Esto es un sitio seguro y tenemos que ver a ver qué ha podido pasar. Cada vez es menos seguro, ¿sabes? Porque vienen aquí los de tu equipito, entran cuando les da la puta gana, ¿sabes? Tiran mi material. No, hombre, no. Hay confianza. Te pongas así, hombre. Hay confianza, sí, vale. Emilio José, justifica tu comportamiento, porque te está acusando de algo muy grave, que es que no tiene el espacio para trabajar que necesita. Voy. Quizás esto desemboque en una pequeña reunión con Nazareno para ver si puede mejorar tus condiciones. Un 9. Vale, si aceptas su razonamiento te marcarás experiencia y si sigues tu propio criterio te marcarás estrés. Vale, escucha una cosa. El Zola de los huevos la ha liado con mi coche por ahí. Y lo que vamos a hacer es que tú te vas a encargar de arreglar los desperfectos que haya hecho. ¿Te parece bien? Cojo una silla y me siento poniendo los pies justo encima de esa mesa despejada al lado de la cara de Julia. Encima de la mesa. Víctor, estás proponiendo un negocio claramente. Tira con rostro. Vale. A ver, Víctor. Yo te lo tengo avisado. No le dejes al gilipollas de Zola el puto coche. Pero que no lo sabes que viene aquí y se mete tu coca en cuanto te descuidas. Que no es de fiar, hostia. Es un pobre chaval desgraciado. A sí, ver qué ha liado ahora. Es un pobre chaval desgraciado que está aquí porque tú lo has mandado. Que vale. No lo he mandado, joder. Que no le he hecho ni puto caso y ha venido a ver a quién podía tocar los huevos. Ya te lo he dicho. Es un fallo. Es un fallo, así que Emilio José no va a estar nada de acuerdo con ese trato y va a ser imposible sacarlo adelante. Yo lo siento, tío, pero no haberle dejado el coche. ¿Qué quieres que te diga? Digo, vale. Mientras el barro cae de mis pies ahí, enfrente de la cara de Zola. Bueno, pues nada, de Zola y Julia. Entonces tendremos que ver cómo arreglamos la seguridad de este laboratorio y la gente que entra y te marcas estrés. Sí, me marco estrés. ¿Para qué quiero yo puntos de experiencia pudiendo marcarte tu estrés? Eso está muy bien. ¿Cuántos puntos de estrés tienes? Debido a que tres, ¿no? Dos. Ah, no, porque había... Claro. Mientras estáis hablando, Gata le abre la camisa al cadáver de Julia. Morrigan, ¿qué puede ver Víctor que te incrimine en esta muerte? ¿Qué puede ver que diga, esto es probable que lo haya hecho Morrigan? Se polla. Quizás es algo que sueles hacer con los cadáveres, o sea, con los cuerpos. Quitando el hecho de que lo has enterrado de nuevo. Ya ahora firmo el asesinato como un novato, ¿no? Ya está. No, pues ve que si Víctor analiza el cadáver, sabrá... te voy a decir de otra forma. Víctor te ayudó a disolver un cadáver. Dime en qué se parece ese cadáver a este. Igual los matadores más fuertes. A lo mejor lo más incriminatorio es la precisión del tiro, en el sentido de los órganos vitales.
Víctor podría ver que no son tiros de novato ni de lo típico de que un tiroteo, sino ha sido una bala y una muerte. Víctor, puedes ver los agujeros de bala perfectamente posicionados en los sitios vitales. Es algo que puedes llegar a pensar que es por culpa de Morrigan, pero tendrías que saber con qué balas está hecho. Y si hay alguna bala, está ahí dentro. En caso de que te interesara, bueno, saber si ha sido Morrigan. Nazareno se va a cabrear mogollón. Necesito ayuda. ¿La abres tú o conoces algún especialista que nos pueda decir? Porque va a querer saber quién se la ha cargado. ¿A qué quieres que haga como una especie de autopsia yo? Joder, tío, tú eres el médico, ¿no? Ah, sí, claro. Es el que trabaja con las drogas. Yo, fantástico. Si me perdonáis, no quiero ver esto. Y Esteban sale por patas. O sea que tú quieres decir que mi título de químico en la Universidad de la Calle sirve también para hacer autopsias. Si quieres, va a servir el mío de trapichear por ahí en la Universidad de la Calle. A lo mejor tiene más que ver, ¿no? Que tú también sabrás de disparar a la gente, ¿no? Que para eso te pagan. No hace más que quejarte, macho. ¿Conoces a alguien? No sé, solo se me ocurre Morrigan, pero es que me tiene manía, tío. Hombre, yo puedo darle un toque. Si es una tía guay. ¿La conoces? Pues dale un toque y que venga. Igual les puede echar una mano. Porque es que Nazareno se va a entrar en cólera. Va a querer saber quién y va a mandar cargárselo seguro. Y nos sacaba un montón de negocios. Tú, Julia, ahora a ver cómo la sustituye. ¿Estás seguro de que no ha sido nadie de tu equipo? Porque son unos chapuzas todos. Me levanto de la silla. Queda un montón de barro ahí al lado de la cara de Julia. Tres tiros perfectos. Esto no lo hacen los de mi equipo, pero míralos, si son gilipollas. Oye, que yo tengo puntería, ¿eh? Te dice Gata. ¡Cállala! Tú aún un poco, le podías haber dado en una pierna. El resto, como no fuera Tomás. Y vale, o sea que tú lo que quieres es algo, yo qué sé, yo llamaría a Morrigan, que sabe de estas cosas. Pero vamos, que a lo mejor lo que... O sea, yo es que pensé que venías para deshacerte del cuerpo. Pero bueno. Bueno, pero vengo a por la cámara a hacer unas fotitos y a ver si podemos descubrir algo antes de exactamente eso. Lo disuelves, ¿no? Yo lo disuelvo. Eso sí. Pero primero hay que trocearlo y eso no lo voy a hacer yo. Yo os digo cómo se hace, os doy los ingredientes... Y allá os las apañéis. Y yo me salgo a fumar ahí fuera, mientras tanto. Yo me apunto, Emilio, te dice Gata. Yo le corto. Vale. Dale, llama a Morrigan y cuando la haya visto, y tráete la cámara, tío. Tenías una cámara buena, ¿no? Una reflex de esa. Sí, pero la verdad es que prefiero que no esté las fotos de mis colegas con la de cadáveres desmembrados. Comprate una Polaroid o una desechable o algo de eso. Vete a comprar una. Mierda. Sí, además va a tardar en venir Morrigan. Ve a comprar una y ya está. Un toque, venga. Llámala. Venga, voy. Vengo en una hora, estoy aquí con la cámara. Vale. Ey, por cierto, ¿a quién le ha reventado el coche el subnormal de Zola? Mira, es que ni me hables. ¿Pero tú de dónde sacas a esta gente? Víctor, la calle es muy dura, ya lo sabes. Cuando llegaste aquí de España solo hacía falta verte. Venga, vengo en un poco si con la cámara. Si te interesa saberlo, a mi sobrina. ¿A tu sobrina? No sabía que tenías familia aquí, tío. Bueno, en realidad es la mujer de mi sobrino, pero sí. Mi hermano vino aquí antes que yo. ¿Y qué edad tiene? Pues la verdad es que preferiría que estuviese lo más lejos posible de tu pene, así que te diré que es 72 años. Joder, ¿cómo la encastáis?
me sonrío y me pongo bien el traje. Tanto miedo doy. Ya sé que soy guapo, pero... Y me doy la vuelta. Zola. Ay, Zola, perdona. Gata. Oye, no me insultes. Tú te encargas del trofeo. Yo me encargo del trofeo. Quédate aquí. Ya. Perdona, cuando venga Morrigan, que no la toque tampoco sin que yo esté. Voy a por una cámara. Venga. Y yo voy marcando el teléfono de Morrigan mientras revuelvo ahí en un cuarto que tengo al lado, donde se oye el ruido de herramientas y tal, y tiro encima de la mesa un hacha, una sierra, un martillo, lo que se me va ocurriendo. Y le hago así una seña a Gata, le digo como, bueno, ahí lo tienes, y me salgo a llamar. Tú sí que eres chingón, Víctor. Y coge el hacha y se va a poner ya a trocear. Que no veas. No, ni de coña. O sea, yo aún no he salido. Ya te has ido, Emilio. José, no arruines la partida. Que se lo he dicho, me la voy a cargar, me la voy a matar. Pero si tienes. Que yo le da una orden. Si tienes una panda de ineptos por subalternos. No tanto. Vale. Perdón, le has dicho que no lo haga antes. Pero si no se ha enterado, aquí todo el mundo ha visto que se. Aquí el máster ha dicho que se pone a trocear. No. Vale, le he ordenado que se esperara que yo volviera con Morrigan. Vale. O sea, que llegáramos todos, que hiciéramos las fotos. Para mí. Gata coge el hacha y por un momento le ciega las ganas de hacer algo nuevo. Y de estar todo el rato con las órdenes, bajo las órdenes de Emilio, le cansa de cojones. Y no va a empezar a cortar, a mutilar, pero sí que deja caer el hacha con fuerza sobre la muñeca, sobre una de las muñecas de la mujer. Y empieza a sangrar. Empieza a sangrar bastante. Y ¡mierda! Y empieza a coger trapos e intentar cortar la hemorragia. Claramente te darás cuenta, pero no, después de eso no va a seguir cortando, ¿vale? Vale, yo eso no quería verlo, porque de hecho lo que quería era dejarlo ahí para ver si era suficientemente inepto. Y salir a llamar. Y estoy muy en contra del metajuego este del Emilio, que es un chanchullero. Pero bueno. Que se le ha ido la olla, que yo le había dado una orden y se lo ha olvidado al máster. No me jodas, metajuego. Si quieres tirar, tira, me voy a tirar. Vale, ¿vais a hacer algo más? No, yo he salido a llamar a Morrigan. Vale. Morrigan. ¿Te estás encargando tú de otra vez de deshacerte del cuerpo de Tomás, que ahora está muerto? Sí, capaña. A mí no me ha dicho que me encargue de eso. Te ha dicho que lo limpies. No. Ha llamado por teléfono y ha dicho que alguien lo limpie. No me ha dicho que yo sea quien lo tenga que limpiar. Vale. Que se encargue la limpiadora, que pago le pago. Yo me he ido a mi casa. Que tengo muchas cosas que hacer, pues soy una mujer ocupada y independiente y fuerte. Pues te suena el móvil. Y yo lo cojo. No he mirado ni quién. Dígame. Hola, Morrigan, ¿cómo estás? Pues que mira, que no me ducha ya, estoy moja. Pues eso igual tiene que esperar un poco. Tengo aquí una movida en el laboratorio de un amigo común, Emilio José. Uy, yo de ese no quiero saber nada. Ya, pues... Es que él requiere ayuda de alguien profesional para ver quién. Bueno, mira, te cuento. Bueno, primero el negocio y luego el placer, si nos da tiempo. Ha llegado aquí con un cuerpo. Quiere saber quién ha acabado con él. Parece ser que ha sido alguien muy profesional. 3 disparos. Muy certeros y he dicho que yo no tengo mucha idea de eso, que a lo mejor tú puedes esclarecer un poco las cosas. A ver, Víctor, yo estoy orgullosa de que piensas que yo soy doctora, pero yo ese papel no me lo saqué. Ya, eso le he dicho yo también a Emilio José, pero vamos, que yo creo que
que estaría bien que vinieras y echases una mano. Víctor, Morrigan sabes que no trabaja de gratis. Va a tener que proponerle un negocio si quieres que haga esto, probablemente. A no ser que quieras ella hacerte el favor. De hecho, no empecé a pedirte nada a cambio. Ah, pues si no vas a pedir nada a cambio, entonces no. Bueno, mira, esto pasa tú. Vamos a hacerlo. Voy a perderme la clase de tango por tu culpa. Bueno, luego hablo con Valeria y que te la recupere en otro momento. Ah, bueno, entonces sí. ¿Por algo que tengo que hacer en mi vida? Sí. Ya, yo creo que te va a interesar. Vente. Bueno, me llevo la pistola por si acaso. Sí, eso siempre. Aunque yo tengo una también preparada. Esa me gusta. Esa me gusta. Bueno, ¿está alguno de los inútiles de Emilio ahí o qué? Sí. Está Gata y Emilio va a venir en una hora o así, ha dicho. Ojo. Bueno, a ver si me da tiempo a llegar antes que Emilio. Venga. Que es que no puedo. Y cuelgo. Y voy. Bueno, ya estoy vestida bien. Guardo el cuchillo dentro de mis ropajes y la pistola. Y voy ahí en el coche y sí, iré hacia la casa de Víctor. Bueno, solo la otorga. Sí, eso. Vale. Valeria, tu clase de tango. Estás preparando tu clase de tango. Seguramente la habrás pedido a Gabriel por. Pero. Es que antes quería hacer un mandado antes de volver a casa. Ah, vale, sí. Pues volvemos contigo. Vale, no, lo único, llama a las grúas, han llevado el coche, luego he pedido un taxi. Con Gabriel y he ido a la dirección que he visto antes. Ostras, vale. Con Gabriel. Sí. Vale, ¿ves cómo el hombre, el taxista, cuando le has dicho la calle, no le ha parecido muy buena idea? Pero piensa que eres una mujer de muy buen ver y duda mucho que seas una delincuente. A pesar de que es seguramente lo que más hay en este barrio. No entras en el barrio. Antes de entrar a varias calles, el taxi para en seco. Ves una calle con aceras bajas, vacía. Con pequeños grupitos de personas a los que tú llamarías chungos. Gente tatuada, fumando, metiéndose otras drogas más fuertes. De hecho, miran al taxi. Y bajo esas miradas, el taxista para el taxímetro, te mira y te dice, ¿hasta aquí puedo, señorita? ¿Pero qué me va a hacer? ¿Que ande por la calle? ¿Cómo está la situación o qué? Mira, se lo voy a explicar. Este barrio es lo peorcito que hay en Durango. No me interesa meterme aquí. Matan gente, roban. Si no me matan, me violan. Y si no, me roban el taxi. Lo siento, pero no puedo arriesgarme de esta manera. Lo siento mucho. Mamá, ¿dónde me estás trayendo? No te preocupes. Mira, vámonos a casa y esto ya lo hablaré yo con tu padre y le pediré... A ver si podemos venir con guardaespaldas. Os voy a buscar el teléfono de la casa en la página amarilla, a ver si encuentro algo. Yo tengo que hablar con esa madre y contarle la situación de lo que está pasando, para que ese niño no te vuelva a molestar. Mamá, yo creo que estás sacando un poco las cosas de quicio. Yo creo que tampoco hace falta que hables con la madre de ese chaval. Igual es peor que él. Con el padre, me da igual. Bueno, como quieras. Mira, a mí me da igual lo que haga con su hijo, pero que a ti te deje en paz. Yo eso es lo único que le voy a decir. Vale. Valeria, recibes una llamada justo en ese momento. El taxi está dando marcha atrás. Y escuchas la voz de... Le digo la dirección de mi casa. Vale, da la vuelta y vuelve por las calles un poco bastante más seguras que en las que te estabas adentrando. Escuchas la voz de una mujer, Catarina. Catarina es una de las
de las monjas practicantes de la iglesia en la que tú haces voluntariado. La escuchas nerviosa. ¡Valeria! ¡Ay, Valeria! Ha entrado un tipo muy raro y está discutiendo con el nuevo padre. ¡Tienes que venir! Hermana, pero llame a la policía. Sí, que ya la hemos llamado, pero no vienen. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, que está cogiendo la cruz! ¿Pero qué le pasa al padre? ¿Qué está pasando? Pues que es nuevo y no se aclara, Valeria. ¡Date prisa! Bueno, bueno, ahora voy. Y te cuelga. Y el taxista te mira y te dice, ¿a otro sitio ahora? Mire, si usted va a sacar el negocio del mes conmigo esta mañana, lléveme a la iglesia. ¿A cuál de todas? ¿Cuál es la del barrio? Bueno, digamos que es la de la zona de Tierra Blanca, por decir una. Vale. Santa María de la Fe. Venga, pues Santa María de la Fe. Vale, y el taxi va para allá. Va para allá y cuando te estás aproximando a esta iglesia en la que tanto tiempo pasas, ves el coche de Víctor estampado en uno de los laterales de la iglesia. Se ha subido sobre la acera y ha atravesado una pequeña zona recubierta de verjas que es una pequeña zona de jardinería en la que ahora no hay flores, sino las marcas de las ruedas y el coche estampado. Y el taxi para. ¿No se ve a nadie fuera? Está solo el coche estampado. Fuera no se ve a nadie. Quizás haya algunas personas reunidas en la puerta mirando lo que pasa dentro, pero no hay nadie. Vale, pues pago al taxista. Muchas gracias por todo. Y me bajo bastante nerviosa. Y mientras Gabriel también se baja, le digo... Quédate en la puerta, no vaya a entrar. Pero yo quiero ver lo que está pasando. No, si ves ese coche, ya te digo yo lo que está pasando. Ese hombre me va a oír. Y entro para adentro. Ves a... Nada más entrar a Catarina agarrándose la cruz del pecho mientras se aleja de la zona donde está el atril. Está justo en el medio, como si estuviera dando misa. Encima, no hay ningún padre. Está Zola. Está Zola que va hasta arriba de lo que quiera que vaya. Sus pupilas están dilatadas y sus movimientos sudorosos son muy ansiosos. Y está hablando al micro y dice... ¡Dios, no dejaría que pasara esto! ¡No os dejaría que pasara esto! Yo, que estaba saludando a la hermana, cuando veo la situación, me encaro y voy directamente hacia él. Y le digo... ¡Bájese de ahí! ¿Sabe lo que le ha hecho a mi coche? El hombre te mira como súper extrañado. Lleva una pequeña cruz de madera, un tanto afilada, y ves que tiene un poco de sangre en el filo. Yo meto la mano en el bolso y cojo el spray pimienta. Vale, este señor va muy encocado, se va a lanzar hacia ti. ¿Qué vas a hacer? Puntualizar que Zola es un crío, o sea, tiene 17 años. Sí, por supuesto. De hecho, no es para nada corpulento, es bastante... Es muy, muy delgado y no es, digamos, un hombre como podría ser Emilio José o Víctor que pueden ser un peligro mayor. Sin embargo, va con un arma, por así decirlo, entonces sigue siendo relativamente peligroso. Y parece que ya ha hecho daño a alguien. Sí, yo... Conforme yo veo cómo se lanza hacia mí, veo si yo le amenazo, se va a detener, o veo que... Pues entonces sí, le quiero echarle el spray. Vale, escoge la violencia. Vale. Que es con brutal. Vale, yo... Uf, de brutal, un poquito. Tengo... -1. Vale.
Uf. Muy bien. Marcas un estrés. Vale. Y tienes que elegir dos de la lista. Apenas sufres daño. Creo que consigo evitar que se me acerque mucho. Uh-huh. ¿Y el otro? Ah, es verdad. El otro... evitas daños colaterales. Vale, en ese caso te marcas el estrés. Uh-huh. Sí, vale. Este niño, porque no se le puede llamar de otra forma, tan perdido como está, se acerca a ti y tú con un pequeño grito le vacías el gas pimienta en la cara. Este deja caer la cruz al suelo y se agarra los ojos y grita, y sus gritos suenan con eco sobre por toda la iglesia. En ese momento entran un par de policías locales de Durango. Y se acercan y te apartan con desdén. Y te dicen, ¡apártese, señora! Y rápidamente detienen al chico. Y él está gritando, diciendo que no ha hecho nada, que no ha hecho nada, que no le hagan esto, que le han drogado. Y sabes que sea quien sea, se va a meter en un problema gordo. Y yo mientras le digo, y que sepáis que también se ha chocado contra mi coche y me lo ha dejado destrozado. Se lo ha tenido que llevar la grúa. De acuerdo, señora. Ya investigaremos todo. Si le doy... ¿Necesita la información? No se preocupe, lo investigaremos. Hemos visto el coche estampado, este tío es un idiota. Te vas a ir unos cuantos mesecitos a la cárcel, amigo. Y ves cómo lo esposan y se lo llevan. En ese momento, Catalina se acerca a ti y te agarra el brazo preocupada y te dice... ¡Policías, esperad! ¡Hay un herido! Y los policías pasan del tema y se van. Y señala la parte trasera, que es donde está la pequeña habitación, despacho del nuevo padre, que sabes que está aquí, pero no lo has conocido todavía. ¿Qué hay herido? ¿Qué ha pasado, hermana? ¿Con la cruz? Pues se la ha clavado, la ha apuñalado con la cruz. ¡Oh, y estos policías que se van! Pues al nuevo padre, a Santiago. Dios me perdone. Venga. Lléveme, ¿dónde está el botiquín desde la iglesia? Ay, sí, sí. Como en las películas, estabilízale la herida. Yo voy a por el botiquín. Y ves cómo la monja se va. Corriendo. Bueno, corriendo, lo que puede la pobre. Porque es bastante mayor. ¿Pero ha ido a por el botiquín o...? Sí, ya por el botiquín, sí, sí. Ah, vale, vale. Yo me remango un poco. Y... antes de ir hacia adentro, me giro hacia la puerta, a ver si está por ahí Gabriel todavía. Gabriel está, le ves siguiendo con la mirada a los policías que se largan y está flipándolo, pero está entre varias personas creyentes, es decir, son personas del barrio que tú conoces, que suelen frecuentar la iglesia. Vale, pues una vez que me aseguro que está bien, parpadeo un par de veces, me ha dado un poco del spray. Pero voy hacia donde me ha dicho la hermana que está el cura. Pasas unas cortinas que suelen ser para la mayoría de personas que van a la iglesia, nada más que de contingencia para que no pasen. Y vas al despacho del antiguo padre. Dentro puedes ver a Santiago, tu ex marido, que ha vuelto con la sotana puesta. Le ves sentado en una silla de madera agarrándose el costado. Le ha clavado bien el este y tiene la mano llena de sangre. De todas formas, sabes que si se lo ha clavado cuando te llamó Catarina, la herida no es demasiado profunda. Al verte, este hombre se levanta de golpe y te dice: ¡Valeria! Yo lanzo un alarido. Y me agarro rápidamente la cruz que yo siempre llevo debajo de la ropa, mientras que con la otra empiezo a santiguarme y retrocedo mientras digo, los muertos se están levantando de las tumbas. ¿Qué dices, Valeria? ¡Que soy yo! Ah, ah. ¡Ya sé que eres tú! ¿Qué haces aquí? Joder, no quería que te enterases así.
¡Entra, rápido! Pero vamos a ver una cosa, ¿tú de dónde has salido? Ahora te lo explico todo. Entro y cierro la puerta. Él se quita la parte de arriba del traje y puedes ver cómo en la tripa tiene el sangre y la herida. Te dice... Ah, échame un poco de alcohol o lo que sea, que tú sabes de estas cosas. Yo sí que no sé nada ya. Por favor, explícame lo que está pasando y mientras busco si hay alguna botella con agua por alguna parte. Vale, se saca la verdad. Vale. Fraude, vale. Nueve. Vale, puedes elegir una de ahí. No puede confundirte con la verdad, no puede engañarte con mentiras o no puede librarse con el silencio. No puede librarse con el silencio, ya me lo ha dicho. Te acercas con lo que quiera que hayas cogido en lo que viene Catalina con el botiquín. Y te dice... Vale. No, yo que me acerco a él para echarle agua, pero le estoy mirando a la cara, más que a la propia herida. Y ahora que estoy más cerca, le pregunto, ¿de verdad eres tú? ¿Cuándo fue la última vez que le viste? La última vez que lo vi fue hace casi 13 años. Vale. Poco, una semana antes de saber que estaba embarazada. Que estaba, sí que estaba todo normal. Y un día simplemente ya no estuvo. Le ves bastante más demacrado de cómo le recuerdas. Santiago está muy cambiado en general. Solía ir afeitado y bien arreglado, iba siempre. Y ahora tiene una barba larga, canosa, y su pelo engominado hacia atrás. Aparte de unas cuantas heridas que le ves por el cuerpo, por las manos, incluso por el rostro. Y cuando le pides explicaciones te dice: Valeria, siento muchísimo todo lo que te he hecho pasar. No te conté todo sobre mí, me metí en cosas que no debí. Supongo que te lo imaginarías cuando viste el maletín con el dinero. Tú dirás. No íbamos muy bien de... ¡Ah, la herida! No íbamos muy bien de dinero y... No te muevas tanto. Perdón. Se me ocurrió... meterme en cosas que no debí meterme. Como seguramente estará metido el idiota que me ha hecho esto. ¿De qué conoce a ese crío? No le conozco de nada. Ha venido aquí a no sé qué, a confesarse y ha empezado a hacer lo que quiera que me ha hecho. Pero hace años también estuve con gente como él. Por eso tuve que desaparecer. Valeria, trabajé para un narco importante en su momento. Sé que lo que estás escuchando es duro y, por favor, necesito que me guardes esto. La cuestión es que tenía que irme. O me iba o me acabarían matando. Y a ti también. No podía hacerte eso. ¿Y no crees que podría haberme lo explicado antes de desaparecer? No había tiempo. Ni una mísera carta, ni una llamada, nada. Ves como se le llenan los ojos de lágrimas. Estaba bastante arrepentido. Y te dice... Valeria, lo siento, tenía muchísimo miedo, muchísimo. Entró en guerra. Y un hijo de su puta madre acabó con todo, con todos los que trabajábamos para él. Te estoy hablando de familias desaparecidas, todos.
Una puta masacre. No podía dejar que te pasara eso a ti. Cuando empecé a ver lo que se cocía, me tuve que ir. ¿Pero aún te están buscando? No me están buscando. No creo que se acuerden siquiera de que estaba vivo. Tenía que regresar y simplemente saber que estabas bien. ¿No te parece que ya un poco tarde? Quizás lo sea. Pero... mira, ¿qué tal si cenamos esta noche y te lo extiendo todo mejor ahora que ya estamos fuera de peligro? Esta noche no puede ser. Bueno, en realidad no... ¿Cómo digo esto? ¿Verdad? Me voy a casar. Él... Bueno, es que en realidad te dieron por muerto. Yo era viuda. De hecho, bueno, ahora no sé si por ser cura seguimos casados. No entiendo nada. Saber que te vas a casar para él es un golpe un poco duro, pero ves por su expresión y por sus gestos corporales que lo entiende. Ha pasado demasiado tiempo. Te mira y te agarra de la mano y te dice: no te preocupes, lo entiendo. Entiendo que hayas seguido con tu vida. No estoy enfadado. De hecho, tendrías que ser tú la que está enfadada conmigo. Yo le aparto la mano. Él suspira y dice: no quiero que vuelvas a caer en lo mismo de volver a comprometerte con un imbécil. Pero si no, ni siquiera lo conoces. ¿Qué estás diciendo? Lo sé. Ahora sí me empiezo a cabrear. No digo que sea un mal hombre, es lo que tú dices, ni siquiera le conozco, pero... las cosas... ¿Qué pasa? ¿Que él también me va a abandonar como tú? Él se queja por la herida y te dice: No conozco a ese hombre, no sé qué te puedo hacer o dejar de hacer, pero sé que las cosas están complicadas en Durango. Ya sabes, las noticias que salen todos los días de gente que trabaja para el cártel y de muertes y de cosas, y empecé a comerme la cabeza. Y volví para ver cómo estaba. Simplemente es eso. Pero entiendo que no quieres que esté aquí. Me iré si me lo pides. A mí han pasado 13 años. Me da igual lo que hagas con tu vida. He encontrado una salida a mis sentimientos mediante Dios y... se me ocurrió que aquí podías encontrarte conmigo sin que fuera demasiado violento, pero ya ves. Bueno, supongo que siempre tienes que estar en el ojo del huracán. Es posible. Esta noche no puedo, pero sí que deberíamos quedar en otro momento. Tienes que conocer a alguien. ¿A quién? A Mark. ¿Quién es Mark? ¿Tu marido? Justo cuando te fuiste, descubrí que estaba embarazada. ¿Qué? Y en ese momento, Katarina... entra por la puerta. ¡Ay! ¡Que no he encontrado el botiquín! ¡Dios mío! ¡Ay! Y se acerca a ti y te lo da. Y te dice: ¿te encargas tú? Sí, no se preocupe, hermana. No es tan fea la herida como parece. No es por preocuparte, pero hay unos policías ahí fuera que ahora sí que quieren hablar contigo. Bueno, me estoy encargando del hombre al que han abandonado. ¿Se lo puedes explicárselo tú? ¿Que le explique el qué? Si yo no sé nada de lo que ha pasado. Pues dile que llamen a una ambulancia o algo, que han apuñalado al padre. ¡Ay, Dios! ¡Santiago! Uf. Yo mientras voy diciendo esto, la voy empujando hacia afuera.
sale por la puerta y cuando cierras, Santiago se levanta y te dice... ¿Que tengo un hijo? Está bien, mañana nos veremos. Mañana quedaremos para cenar. No me lo puedo creer. Bueno, yo será mejor que me vaya. Sí, ya me arreglo yo esto. Me voy hacia la puerta y antes de salir me giro hacia atrás y le digo... Es un buen chico. Él... Le puedes notar ahora mucho más a la defensiva, como si fuese tu culpa que no pudieras haberle informado de que tiene un hijo. Como si fuese cosa tuya. Y te mira y te dice... Pues ya que estamos con confesiones, te diré que voy a empezar a trabajar otra vez para un narco. ¿Vale? Tengo... Y así pretende que lo presente, para que lo ponga en peligro. Lo voy a poner en peligro. Todavía no me conoce ni nada. No he tenido mi entrevista de trabajo. No aprendes de los errores. Te vas otra vez a meter lo mismo. Valeria, ya no me queda nada. Tienes la parroquia. Sí, y Dios es la respuesta. Pero tengo unos asuntos que arreglar todavía. Ese tío... Mira, yo... Valeria, no, Valeria. No voy a permitir... El narco para el que voy a trabajar fue el que mató a tanta gente. Me voy a encargar de él. Tengo que acabar esto. Tengo que cerrar el círculo. Madre mía. Sí, sé que lo que te estoy diciendo te parece de telenovela, pero es lo que hay. Mira, cambio de idea. Mañana no quiero verte. Venga, no me puedes hacer esto. Tengo que conocer a mi hijo. No voy a ponerlo en peligro, obviamente. Como comprenderás. ¿No te fuiste por eso? Vale, ya no me hagas eso. Yo no quiero nada tener... No quiero ningún tipo de relación con esa gente. Vale. Ok. Santiago... Te dice... Haz lo que quieras. Y ves como él solo se abre el botiquín y se empieza a curar. Mira... Suelo venir aquí con mi familia. No quiero que te acerques ni que les digas nada y mucho menos te acerques a Mark y le comentes nada de esto. ¿O si no qué? Es mi hijo, también tengo derecho, ¿no? No, lo has perdido ya. Mira, avísame. Va a liarla cuando vuelva, porque entonces simplemente prefiero ir a otra parroquia y se acabó. ¿Desde cuándo yo soy un liante? No lo sé. No te conozco. No voy a liarla, no voy a hacer nada. Si quieres, ni siquiera le diré que soy su padre, pero... Joder, déjame conocerle, vamos. Me voy y ya veré si vuelvo. Y no te dice nada. Y yo me salgo. Y voy a buscar a Gaby y a los policías. Cuando sales, en mitad de la iglesia, que debería haber sido un remanso de paz y de oraciones, está convirtiéndose en un puto corrillo de gente cotilla que quiere ver y lo que ha pasado. Ahora hay mucho más policías, están etiquetando la prueba de un posible crimen en el suelo, la cruz está ensangrentada. Y ves a Gabri hablando con dos policías. Yo me acerco, le pongo la mano sobre el hombro y lo aparto un poco. Y digo, no te preocupes, yo me encargo. ¿Es usted la madre? Pueden hablar conmigo. ¿Es usted la madre del chico? Sí, más o menos. Ha identificado al detenido. Dice que lo conoce. Yo no conozco a ese hombre de nada. Bueno, de que se chocó contra mi coche. Sí, estamos investigándolo, pero el coche casualmente no es de él.
Es de un tal... ¿Cómo se llamaba? Víctor Rodríguez. Víctor Rodríguez. Y parece que tiene cierto parentesco con su ex marido muerto. Disculpe mi... Bueno, disculpa. Ves que está un poco como que le importa una mierda que haya muerto tu marido. Y te dice... Yo me pongo pálida. Y te dice... Bueno, me gustaría saber si no te importa, si no le importa, si sabe algo de sobre Víctor que nos pueda ser de utilidad, si juega con drogas, si... Bueno, entiendo que no es robado el coche, o sí, quizás sí lo sea, no lo sé. Probablemente se lo haya robado, porque Víctor no se mete en este tipo de cosas, es un hombre... es músico. Seguramente se lo haya robado. Ya he visto cómo era ese hombre. No me extrañaría nada. Vas a tirar por evitar sospechas. Vale. Tanto por ti como por Víctor. Le vas a cubrir un poco las espaldas en este momento. Evitar sospechas es un movimiento de presión, con lo cual va hacia abajo. Es decir, si fallas, ganas. Tienes, vale, que... ¿y cómo funciona? Tiras con presión y añades un más uno. Si llevas encima muchas drogas o dinero, estás moviendo a alguien vivo o muerto, o vas equipado con equipamiento militar, vas bien. O sea que sería más presión y lo que salga. Y tienes que fallar para que, vale, sea algo bueno. Tengo un menos dos. Muy bien. Sí. Uf, muy bien. No llama la atención. La mayoría de los civiles saben que no deben meterse en tus asuntos. El policía te mira y te mira de hecho de arriba abajo y dice, de hecho se lo dice a su compañero en tu cara y dice: nah, esta tía no creo que tenga nada que ver. No creo, pues que, claro que no. No creo que haya visto una droga ni en la televisión, y se ríen. Qué gracioso. Y me dio la vuelta. Mamá, ¿nos podemos ir ya? Sí, sí, sí. Ya nos vamos para casa. Dios, mañana van a flipar mis amigos. Tú no cuentas nada de esto, hombre. Mamá, que el Zola se ha estampado y ha apuñalado a un tío. ¿Pero cómo no lo voy a contar? ¿Cómo el Zola? La has pillado. Te dice... ¿Era el Zola? ¿Ese niño es el que te ha puesto la droga en la mochila? Sí. Pues menos mal que no hemos ido a su casa. Sí que te lo estaba, mira, diciendo. Ese tío... Mamá, ese tío es un pieza. Pero un pieza. En plan, dicen que... Que trabaja para gente importante, que se mete de todo, va diciendo que es poderoso. Sí, sí. Ya te digo yo lo importante que es. Mira, tú no te acerques a él, no le hables. Y si intenta convencerte de cualquier cosa, se lo dice al director, o me lo dice a mí, o se lo dice a tu padre, que nos encargamos de todo. Vale. Ni se te ocurra acercarte, mira cómo ha terminado. Vale. Que no voy a acabar yo así, hombre. Oye, mamá, ¿vas a invitar a la cena a Víctor? Tengo curiosidad de lo que dice sobre su coche. Le he dicho que venga esta noche. Buah, tengo unas ganas de conocerle. Bueno, ya veremos lo que hacemos, ¿eh? Vale. Y entiendo que tendrás que volver a coger un taxi porque no tienes coche alguno. Muy bien. Morrigan. Te estás yendo hacia el laboratorio de Víctor. De hecho, llegas al laboratorio de Víctor. Si hubiese alguien fuera de este laboratorio, te podría ver. Pero te suena el teléfono justo cuando aparcas. Quien esté fuera te verá hablar por teléfono. Si es que lo coges. Miro quién es. Román. Es un número desconocido. Pues ya está lo de Vodafone mexicano molestando.
Sí, lo cojo mientras bajo del coche. Escuchas Dígame. Una. Escuchas una voz masculina agradable que te dice: Señora Morrigan Connor, ¿es usted? Depende de para qué. No tengo dinero. Te aviso. A las 10 en la taquería de Santa María, por favor. Tenemos un trabajo para usted. Uy, sé que yo tengo jubilado. Supongo que le interesará saber que hay una gran cantidad de dinero de por medio. Ya no estoy tan jubilado. Te he dicho que estaría desde el retiro. Supongo que medio millón puede ser suficiente. Puede ser, puede ser. No te voy a confirmar ni desmentir hasta que sepa el asunto. ¿Cuál es el asunto? Cuéntame. Mejor hablarlo en persona, señora Connor. Pues, no te digo que acepto, pero por curiosidad voy. Se lo agradezco. Buenas tardes. Y te cuelga. Venga. Ay, ay, esto ya solo de Movistar vendiéndome cosas. A ver, son más agresivos. Y de puta. Esto estoy diciendo mientras estoy yendo hacia el laboratorio de el señor Pitt. Vale. Víctor. ¿Estás dentro del laboratorio? No lo sé, acabo de colgar a Morrigan o ha pasado tiempo. Ha pasado un tiempo. Vale, pues en ese interludio entro, le digo a Agatha, pero ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Por qué has empezado a trocearlo? Si te ha dicho tu jefe que te esperes. Que no lo estoy troceando, que simplemente se me ha caído el hacha un poco. Tranquilo, que no va a decir nada. Limpia eso. Voy. Y he intentado acabar mi trabajo mientras llegaba Emilio, porque es que con tanto contratiempo esto me va a llevar unas horas extras. Probablemente sí. Muy bien. ¿Quién llega primero, Víctor? ¿Cuándo? De los dos. ¿Morrigan o Emilio? Pues voy a decir que lo decide la suerte. Muy bien. Así que si sale par, será Morrigan. Impar, será Emilio. Pues es Morrigan. Morrigan. Acabas llegando al laboratorio, entras. El asunto es curioso. Ves a Julia sobre una mesa. Y a Gata, una chica de las de Emilio, que se dedica a hacer este tipo de trabajos sucios, intentando limpiar sangre que chorrea hacia el suelo, fregando con rapidez. Evidentemente reconoces a Julia. Ya, no sé. La persona que mataste. Bueno, que tuvo un accidente. Pero ¿dónde está mi Víctor? Yo veo a Víctor, que es lo importante. Le ves ahí haciendo sus cosas, cocinando tranquilamente. Ah, bueno, yo paso para adentro y digo, ¡Víctor! Inmediatamente me quito la máscara y voy. No voy a decir corriendo, pero sí con un paso alegre. ¿Qué tal, Morrigan? ¿Cómo estás? Yo le abrazo, le doy dos besos. Muy cerca de los labios, los dos, hay que decirlo. Pero no en los labios. Hay que estar tonteo. Y digo, pues mira, cada vez que me llama me da taquicardia. Yo tengo que ir al médico, Víctor. Pues igual podemos compartir algún tipo de pastilla o algo para relajarnos. Tomar un baño de espuma o alguna cosa de esas. Tú sabes que contigo hasta el fin del mundo, ¿viste? Si queréis os dejo solos, ¿eh? Ahora, pues sí, podría salir un momentito. Podría irte un rato. Bueno, pues limpiéis vosotros esto y tira el trapo lleno de sangre. Para lo que estamos haciendo.
y sale. Emilio, se choca contigo Gata saliendo. Lleva las manos llenas de bastante sangre. Me mancha un poco el traje, no mucho. Y le pego un empujón. ¡Joder, Gata! ¡Hostia puta! Saco mi pañuelo rojo. Rojo sangre. Por eso llevo el pañuelo rojo. Y me limpio el traje de la sangre. ¿Ha llegado ya la vieja? Sí, y te gustará saber que casi empieza a trocear el cadáver. Estos son gilipollas. A ver, espera. Tenía que hacer una llamada porque... ¿Tú sabes algo de Tomás? ¿De Tomás? No, pues que estará en casa del patrón, como siempre. No, tenía que ir a escoltar a Valeria. Y le llevo llamando una puta hora. Espera, abro la puerta del local y marco el teléfono. Valeria, te suena el móvil. Estás en el taxi de nuevo, dirección a casa. Es mi número. No, ni siquiera me doy cuenta. O sea, voy casi... Me está empezando a dar dolor de cabeza después de toda la situación. Y ya voy pensando en la botella de vino que me voy a abrir cuando llegue. ¿Sí? No me lo coges. Ah, vale. Hola, Valeria, soy Emilio. Hola, papá. Dice Gabriel pensando que es Nazareno. Gabriel no es. Ah. ¿Qué quiere? ¿Ha ido Tomás? Llevo una hora llamándole y tenía que pasarse por tu casa. Yo he salido de mi casa esta mañana hace un rato. Ya, pero hoy le tocaba protección contigo. No ha venido nadie. ¿No ha aparecido? Esto es gilipollas. No, y de hecho para un día que me habría hecho falta no ha estado. ¿Te ha pasado algo? ¿Estás bien? Han pasado muchas cosas. Me he quedado sin coche. Sí. Pero bueno, quitando eso, estoy bien. Sí. ¿Quieres, si no, ya que Tomás no ha ido, quieres que me pase yo a hacer la protección? Estoy liado, pero luego me puedo pasar. Podemos cenar juntos si quieres. No. No. Y ni se te ocurra pasarte esta noche. Iré luego. Si quieres llamarme, envíame un mensaje mejor, que tengo que ir a buscar a Nazareno, lo tengo que localizar. Nazareno tiene que venir a mi casa después. Pues entonces nos vemos luego. Bueno, y cuelgo. Así como un jumpscare de repente el beso, ¿verdad? O sea, me ha asustado. Y... hola, Morrigan, Víctor. ¿Has mirado ya el cadáver? Ya está molestando. Acaba de llegar y Gata casi la lía. Ha empezado a trocearlo. En serio, ¿tú dónde consigues esta gente? Es que no... Quiero decir... Pero tú has visto esta ciudad. Abro la puerta. ¡Gilipollas! Y Gata ya se está pirando. Calle, vaya, ¿sabes? Ya está corriendo calle para allá. Se la va a cargar la gilipollas esta. Lo siento, Víctor. Deberías limpiar eso, ¿eh? Digo señalando la sangre en el suelo. No te equivoques. Esto lo vais a limpiar tú y esa panda que has traído, porque mi trabajo no tiene nada que ver con cadáveres. Bueno, no te preocupes. Cuando localice a Zola, que tampoco lo localizo, te lo envío para que lo limpie. Sí, otro. Tú no localizas. Estoy deseando verlo. Emilio, suena el teléfono. Miro a ver quién es antes de cogerlo. A ver un momento. Déjame un segundo que mire el mapa de personas. Vale. Te llama. Es la señorita Ruiz. La federal. Cojo el teléfono. Hola, cariño. Ahora no puedo. ¿Pero qué me estás vacilando, Emilio? Media horita. ¿Media horita? No, ahora. Amor. Amor, no puedo ahora, de verdad. Emilio, me estás poniendo en un puto compromiso. Han pillado a uno de tus hombres. ¿Eres tonto o qué te pasa?
¿A quién? A Zola. Un niñato que está drogado ahora mismo en la sala de interrogatorio. ¿De qué vas? Miro a Víctor, directo a los ojos. ¿Te han pillado a Zola? Sí. ¿O cómo se llama? 25 minutos, ¿dónde? ¿En qué comisaría está? En la principal. Madre mía. Nos vemos allí, ¿me echas una mano? ¿Más? Hoy por ti, mañana por mí, ¿no? O hoy por mí, mañana por ti, mejor dicho. Ya veremos, pero date prisa porque parece que va a soltarlo todo. Me estás poniendo en un compromiso a mí y a ti. 20 minutos y estoy allí. Venga. Cuelgo el teléfono. Víctor Morrigan, necesito que descubráis algo. ¿Quién coño ha podido ser? Tengo que pirarme. Han pillado a Zola. Ya sabéis que como empieza a cantar, igual se nos acaba esto. A ti también, Víctor. A ti el primero. Víctor, ¿te suena el teléfono? Lo cojo. Buenas, de comisaría. Sí, Víctor Rodríguez. Sí. Sí, soy yo. Vamos a ver, es probable que le hayan robado el coche hace pocas horas. Pues lo tenía aparcado. Mi coche, mi ranchera, un momento. Y salgo a la calle y empiezo a decir: ¡Cabrones! ¡Se lo han llevado! Pero oiga, ¿tiene información? Tenemos al sospechoso detenido y va hasta las trancas de droga. Dice que usted le ha proporcionado la droga. No le creo, sinceramente, Víctor Rodríguez. Pero, ¿qué tal si se presenta aquí para charlar un rato? Por si acaso. Sí, claro, supongo, claro, que... ¿Dónde tengo que ir? Comisaría Central. Su coche está en el depósito, reventado. ¿Reventado? Reventado. Por delante y por detrás. Y además tenemos la denuncia de una señorita y hemos hablado con otra en la iglesia. Dice que también va a presentar cargos. Venga, sí. Voy para allá. Y cuelgo. Y entro otra vez y me pongo delante de Emilio. Me puedes ver sonreír. He oído como decías lo del coche y no tengo claro lo que quién te llamaba. ¿Te hace gracia? ¿Pero por qué le dejas al coche al subnormal de Zola? ¿Que por qué lo dejo? Pues porque es... Porque es un crío. Porque está metido en problemas por un mierda como tú que vas contratando a críos. No lo entiendes, Víctor. No lo entiendo. No tienes idea. No lo entiendo. De verdad, lo que haces es joder la vida a la gente. ¿Ves que se me quita la cara? La sonrisa de la cara. Y me cambia el rostro. O sea, a serio. Normalmente a no como estoy. Mira, Víctor, no me toques los cojones. Te puedo explicar muchas cosas, pero... Me parece que tenemos que ir los dos a comisaría, ¿no? Te llevo, venga. Sí. Porque no irás andando, ¿no? No, te agradezco el viaje. Pero dile a Gata que limpie eso y que se lleve el cadáver de aquí. Cojo el teléfono delante de él, ni le respondo, y llamo a Gata. Y si te parece bien, me lo coge. Gata, ya puedes estar volviendo. Tienes que ayudar a Morrigan, Emilio, con el tema. Emilio, hay un problema. No me jodas. ¿Qué pasa ahora, joder? La oyes sollozando. Y dice: Lo han matado. Han matado. ¿A quién coño han matado? A Tomás, lo han matado. Lo han tirado por la ventana. El puto patrón se lo ha cargado, Emilio. No me jodas. ¿Nazareno se ha cargado a Tomás? Digo en voz alta. Y lo oyen tanto Víctor como Morrigan. Tiene un balazo en la cabeza, pero... No sé... ¿Balazo?
Tienes que hablar con Elisa, con Esteban, que son los que han ido a por él. Bueno, vente para acá. Echa una mano a Morrigan. Deshaceos del puto cuerpo cuando Morrigan sepa algo. Y... no sé, ya tiramos la noche, joder. Me aparto el teléfono como diciendo, lo voy a tirar por la puta ventana, ¿sabes? Víctor, vámonos a comisaría. Morrigan, por favor. ¿Te puedes encargar de esto, lo que descubras? Te llamo luego y me dices algo. Y acabar deshaceros del cuerpo. Que lo troceara gata. Víctor, dejamos un barril aquí donde lo puedan meter antes de irnos. Vamos a ver, yo he aceptado hacerle el favor a Víctor, no a ti. No, no, sí. Bueno, háchalo a Víctor, hostia. Yo no. No, hombre, yo por Víctor aterrizo el cadáver, ahora deshacerlo ya es cosa tuya. No, lo hace gata, lo hace gata. Ah, bueno. Que yo a mí no me hagas ningún favor. Yo me han dicho que si conocía a alguien, he entendido que te pagarían. Ah, bueno, pues hablaremos después de que me salga de la comisaría. Malandrín. Sí, 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 no te preocupes. Nazareno va a estar encantado de pagarte cuando descubras quién se la ha cargado. Desde luego que te va a pagar bien pagado, uno por descubrirlo y otro por matarlo. ¿Vosotros creéis que yo por sacar una bala voy a saber quién es el que ha disparado? Es que aquí es que se adivina, la bruja Lola. Haz lo que puedas y mañana, si acaso, nos vemos en casa de Nazareno todos y se lo explicamos. Hostia, sí, qué puta mierda de día. Familiar. Va a estar fenomenal. Mira, déjame trabajar. Ir a la comisaría ya, que me molesta. Ahora viene gata para aquí. No sé mis panas. Víctor, vamos. Empieza a andar hacia el coche. Está en mi Toyota Corolla, el aparcado justo en la acera de enfrente. He ido a comprar la cámara. Y ido a buscar el coche de paso. En esta puta mierda de barrio no hay un lugar donde comprar una cámara, tío. He tenido que ir a por el coche y ir hasta la otra punta de la ciudad. Te podías mudar a algún lado un poco mejor, ¿no? Sí, a un sitio céntrico donde te venga bien y donde no sea demasiado cantoso tener un laboratorio ilegal de drogas y todo eso, ¿no? Pues sería un buen lugar, sin duda. Sí, pues nada, busca en alguna revista de estas de compra-venta de locales y me informa si encuentras algo. Ya estamos cada uno en un lado de la puerta y abro el coche. Me subo y antes de encenderlo, supongo que Víctor sube también, le miro. Oh, Víctor, lo que has dicho antes de Zola, vigila, tío. Vigila la boca. Yo sé que a veces las cosas no sé... ¿cómo decírtelo? Si no sabes la vida de los demás, procura no juzgar. Ese chaval estaría muerto si no llega a ser por mí. Hace mucho tiempo que estaría muerto. Es un puto desgraciado. Y sí, mi vida no es la mejor, pero es la mejor que puede tener, comparado con lo que hubiera tenido si no me hubiera conocido. Justifica tu comportamiento. ¿Yo o él? Tú. Vale. ¿Estás hablando tú? No, o sea, o él el comportamiento de echármelo a la cara o... No, no, tú. Es con... el comportamiento es con... Con rostro. Justifica, bueno, todo lo que has dicho. ¿Con rostro? Uh-huh. Vale. Un 6, un fallo. Vale. Joder, mira que sumo 2, ¿eh? Vale. Sí, lo que tú digas. Estaría mejor muerto. ¿O no? No lo sé. Al fin y al cabo, ¿en qué se diferencia su vida? Si quisieras ayudarle de verdad... Bah, da igual. Emilio. Ay, dime. Márcate un estrés. Te viene a la cabeza... Te viene a la cabeza la imagen de... De Zola, como tiene que estar ahora mismo, drogado, en mitad de un interrogatorio. Y podrías incluso darte cuenta de que desde que está metido en esto se mete mucho más. Mucho más. Estar tan cerca de la droga no le ha venido nada bien. Si no acaba muriéndose él solo, lo acabarán matando. Y tienes un muy buen problema ahora mismo, porque según la señorita Ruiz, quiere soltarlo todo. Enciendo el coche y nos dirigimos hacia la comisaría.
Ya para acabar, una última escena con Morrigan. Morrigan, estás con el cuerpo. Y con Gata cogiendo el hacha, ya no tan segura de lo que tiene que hacer. Y en ese momento, ahora. En este momento entra por la puerta otra vez Esteban y Elisa con un segundo cuerpo, con el cuerpo de Tomás. Ambos están. Esteban seguramente estará llorando. Y Elisa tampoco parece muy contenta con la situación. Tomás era uno del equipo. Es un equipo de 5 tontolabas. Pero al final seguramente serán la única poca familia que tienen. Y dejan el cuerpo al lado del otro, en el suelo. Y tienes a estos tres de luto. ¿Qué vas a hacer? A ver, probablemente antes de que siquiera llegara Gata, porque no tengo cosas mejores que hacer que estar esperando a que venga una inútil, habré cogido alguno de mis cuchillos y habré empezado a diseccionar dónde están los tiros. Yo sé que he dicho que no soy doctora, pero probablemente no sea la primera vez que lo haga. Ya no a lo mejor a cadáveres, sino que probablemente me lo haya hecho a mí mismo cuando he recibido algún tiro. Y saco las balas y me las guardo. Son balas de mi pistola, claramente. Son balas genéricas de 1.9 milímetros. Me las guardo. Coso las heridas siempre, y para cuando llega Gata ya estoy limpiando la sangre que yo sí he provocado, abriendo y extrayendo esas balas, para que Víctor por lo menos no se encuentre esto tan manchado. Cuanto al rato llegan los otros tres con el cadáver de Tomás, que también le he matado yo, le indico que lo coloquen encima de la mesa y con unas pinzas extraigo la bala de la cabeza, también guardándome el casquillo. Y cuando me giro a ellos, me siento encima de la mesa con los dos cadáveres detrás mía, cruzando las piernas. ¿Y qué? Ves que los tres se miran entre ellos sin saber qué decirte. Saben que tú eres la profesional. Y simplemente apartan la mirada de ti. Han escuchado cosas de lo letal que eres. Cosas que se cuentan dentro del cártel. Quizás incluso alguno sospeche que eres tú quien ha matado a estas personas. Pero no se lo plantean más de unos pocos segundos, porque sabrían que eso significaría su muerte. Gata abre la boca y te dice: ¿qué quieres que hagamos, jefa? Y te tratan como una superior directa. Yo niego con la cabeza, porque no un trato. O sea, es que tener ese trato es casi reconocer que trabajo para dentro de este lugar. Y no me agrada la idea. De hecho, se me nota en la cara. Uh-huh. Pero niego la cabeza y digo: mira, tenéis que deshaceros de estos cuerpos sin incriminar por lo menos a Víctor y al resto del cartel. ¿Vais a ser suficientemente capaces? Se vuelven a mirar entre ellos. Gata, que parece ser un poco la que lleva la iniciativa en este grupo cada vez más reducido, se adelanta un paso y te dice: nosotros nos encargamos. Muy bien. Voy a confiar en vosotros. Más que nada porque no sois mis críos. Que vuestro problema sea cosa de Miri. Y cuando voy y paso entre ellos para salir, pero antes de irme me detengo
y cierro la puerta con llave. Me doy la vuelta hacia ellos con la pistola en mano y apunto a cualquiera de ellos, probablemente a Gata. Ah, y el próximo que intente incriminar a Emilio de topo acabará como Tomás. Y disparo justo al lado de la cabeza de Gata, sin darle, simplemente un roce. Tomadlo como una advertencia. Y sin esperar su reacción ni nada, esta vez sí abro la puerta y salgo. La música. Pues vamos a acabar esta sesión con un primer plano de los pantalones de Esteban mojándose después de lo que le acabas de decir. Y Gata dice, joder, vamos a ponernos a ello. Y si os parece bien, dejamos aquí la sesión 1. Pero alguien te está llamando Clacky por teléfono. La telenovela, capítulo 1. Total. Madre mía. O sea, y esto es la primera, ¿no? Yo ya me he perdido. Pero, o sea, ha habido un momento de Valeria. Es mi hijo, el hijo del cura que lo mató el marido. Cuando pone Morrigan es que el padre del niño puede casar a, ¿sabes? El marido puede casar al marido, Valeria, con el amante de testigo. Bueno, ahora tu ex marido te puede casar con tu prometido mientras tu amante hace de testigo. Qué telenovela, tal. Qué bueno, tío. Muy divertida. Sería una escena muy divertida. Muy de telenovela eso, ¿eh? Sí. Mucho. La puta boda. Sería muy buena. Hostia puta. La tenemos que jugar la boda, ¿eh? Venga, hacemos una estrella así de Seo Express, que ya es la 1. Si queréis. Ya, vale, pues empiezo yo, por una vez digo, claro. ¡Ojo! Bueno, voy a empezar por el deseo, rapidito. Lo que ha dicho Emilio José, de jugar la boda. Aquí hay que tener una boda, por cojones. No sé qué sesión. Pero aquí alguien se casa como me llamo Morgan Cono. Aunque sea conmigo. Víctor, ¿estás preparado? En esta partida hay una boda. Ese es mi deseo. Que la boda sea entre Víctor y Morrigan. Dios te oiga, querido. Dios te oiga. Hacemos doble boda, ¿sabes? Valeria con una doble boda. Y Víctor con Morrigan. Ya para terminar de liarla. Y el deseo, porque se me van a adelantar los otros tres cabrones y los conozco, es a Valeria, es a Creevy. La estrella. La estrella. ¿Has dicho estrella? Has dicho deseo, que lo tengo grabado. Has dicho deseo, pero no pasa nada. Bueno, estrella. Da igual. Tengo 82 años y a dónde sale del coño. La estrella va a Creevy, a Valeria. Porque así, bueno, personalmente para mí ha sido un personaje que he visto un montón y ahora un papel para mí que es más difícil de la esposa que cualquiera de los otros tres que jugamos. Y ha tenido unas pedazos de escenacas todas, y ha sido muy divertido verla, enfrentarse al director, a su ex marido, que no está tan muerto. Este muerto está muy vivo, hay que decirlo. Y ha tenido una taza de escena que, vamos, se viene un montón de drama. Y es que Valeria es literalmente la telenovela. Muchas gracias. Es la que dirige el cotarro. Temía un poco, ¿no? Es decir, yo me quedo un poco apartada del mundo de la droga y es el puto centro. yo también tengo los míos, creo. Yo la estrella la doy a cómo nos hemos llamado unos a otros, literal y no literalmente usando el móvil, a las escenas para participar, aún no estando en las escenas. ¿Sabes lo que quiero decir? Cómo nos hemos intentado implicar en escenas donde estaba solo, cómo nos hemos intentado implicar entre todos, a través del teléfono móvil, a través de, ¿no? Pero esas pequeñas conexiones me parecen me han parecido muy divertidas y bueno, y eso, y también te hacen conectar un poco, ¿no? Y mi deseo, yo creo que es que dejes de putear a mis secuaces, tío, que tenía 5 y ya me quedan 2. ¿Quién? ¿Quién? 3 me quedan ya, no putees más a mis secuaces. ¿Pero yo o ellos? Porque yo no he hecho nada.
Uy, se acaba de ir internet. Fuck. Perdón, que pues, se me ha caído. Se me ha caído. Pues es vale, ¿el OBS ha dejado de grabar o no? No, lo he pausado, Está siguiendo. Bueno. Vale, vale. Sigue, sigue. Que no. Se me acaba de ir otra vez el internet. Ok. Ha vuelto. Ya, ha vuelto. Bueno, pero has oído que mi estrella es para ti. No, no he oído nada. Joder, ha sido muy bonito. Pues es para ti, guapo. Gracias. Por el manejo de los tiempos y por todo lo que nos has tirado a la cara, que ha molado un montón. Muchas gracias. Agradezco. ¿Valeria? Yo es que estoy disfrutando muchísimo de todo el caos. Y le voy a dar mi estrella a Emilio, porque le han venido por todas partes y ha sido algo como escena muy graciosa. Y me lo paso muy bien viéndolo. Gracias. Tengo miedo de la reunión que se viene esta noche para la cena. Ay, va a explotar muchas cosas. Pero bueno, en cuanto al deseo, pues no sé, de cara sobre todo diría justo para esa escena, que tengo muchas ganas de jugarla y de que se venga el drama. Claro, tiene que ser una escena en la que no puedan dejarte a ti ver que Nazareno es un puto narco. Entonces va a ser curioso, cuanto menos. Mientras yo les cuento cómo he mandado al otro a la cárcel. Es que voy a aparecer con el otro en el coche. Claro. Y es que a mí me da también que pensar, porque yo no sé si... Yo, la relación de Víctor con Emilio puede estar por ahí, porque si ha hecho de guardaespaldas de Valeria, pues nos podemos conocer. Pero claro, con Nazareno yo no debería saber nada de él, claro. Y va a ser curioso. De hecho, igual él te reconoce, pero sin más. En plan, de este trabaja para mí. Me suena su cara. ¿Sabes? No, yo solo tengo una cosa, Víctor. Porque no, Morgan no lo ha dicho, se ha callado como una perra. Pero Emilio José estaba hablando con su esposa y después confirmó que era la policía. Piénsalo, Víctor. Ha confesado que ha mentido. Yo no he confesado que era la policía. Vosotros no sabéis con quién he quedado ni con nadie. Solo he dicho que estaba detenido. Y ni que fuera mi esposa. Yo no estoy casado, lo sabéis. Bueno, te ha hecho cariño, amor. Sí. Porque amor. Pero vosotros me conocéis. Como Víctor me lo ha dicho, me ha dicho, no quiero que acerques tu pene a mi sobrina. O sea, me conocéis de sobra. O sea, Emilio José es un símbolo. O sea, cariño puede ser cualquiera. Ve con cuidado, Morrigan, ve con cuidado. El vato que te he defendido ante tus tres inútiles, hijo de puta. Sí, sí. No, ve con cuidado, me refiero que igual te me ligo. Ah, bueno. Todo se puede hablar, todo se puede hablar. Que necesito jugar en la siguiente sesión. Bueno, pues como creo yo, voy a decir que doy mi estrella a... Es que me ha gustado todo, la verdad, pero me ha gustado especialmente el personaje de Valeria, la verdad. En plan, la Karen está en plan de... No te metas conmigo, porque, chaval, no controlo de drogas, pero te reviento. Me ha encantado, es que me ha encantado. Me ha flipado. O sea, la puta escena de un politoxicómano acercándose a ti con una cruz ensangrentada y ella saca el gas pimienta. Es que me ha parecido espectacular. Me ha parecido súper guay todo. Y creo que nos hemos compenetrado bien. Y... Sí. Interpretando una Karen. Llegas a 100% mexicana y voy a sacar una chancla. Claro. Pero ha tenido ese fallo. El único. Es ella en mi casa. Claro. Y de deseo... El zapato de tacón. De deseo, la verdad es que deseo que todo siga igual de caótico. O sea, me ha gustado mucho ver el caos. De hecho, que el juego, vale, eso, por eso tenéis estrés, porque es en plan, estáis estresados todo el puto día, ¿sabes? Así que... Sí. Yo voy a... He bajado uno y voy a tres. O sea, ya estaría en cuatro, ¿sabes? Me habéis puteado mucho. Entonces, yo, la próxima yo... Segundo deseo, putea otro. Y mira que he intentado ahí. Implicar a Morrigan, llama a Morrigan.
Llamamos a Morrigan al cadáver. Que se coma ya el marrón. Pero a mí, lo ha matado ella. Madre, porque todos habéis ido y bueno, pues me guardo las balas y ya está. Y aquí no pasa nada. Claro, ya lo he hecho ahí queriendo un poco, ¿sabes? De pagarle esa. Y ahora me ofrecen medio millón, probablemente por matar al narco. Porque claro. Eso va a ser trato. Además, perdóname, pero a Morrigan le he llamado yo para que se encargue de sus propias cosas para que no la pille otro. Es que no voy. Claro, pero yo también te lo he propuesto, ¿sabes? Yo te quiero decir que te he dicho, o sea, ya iba, evidentemente, cada uno con su interés y su, ¿sabes? Pero bueno, va a ser muy divertida. Los fallos nos dan experiencia en cartas, ¿no? Sí. No. La experiencia. Lo que sí tenéis que mirar. Tres puntos. No, tenéis que mirar vuestro. O sea, si son tres puntos de experiencia para coger un avance, pero tenéis que mirar vuestras llaves. Porque ahí es donde está la experiencia marcada. Es decir, lo que tenéis que hacer para coger experiencia, que seguramente mínimo uno habréis tenido cada uno, vamos. Es que el mío probablemente ya pueda hasta borrar mi llave y todo. Así que imagínate. ¿Por qué? Porque yo tengo misericordia. Que es borra esta llave y avanza cuando hieras de gravedad o mates a alguien indefenso o desprevenido. Yo no, a tomar no. Lo veo un poco indefenso. Eso... No, eso si tú quieres la borras. Ah, pero ¿sí? Si la borras, dejas de ganar experiencia por esos actos. ¿No? Sí. La cosa. Entendí yo cuando lo comentaste. Ah, yo no entendí así. A ver, pero tú marcas cada vez que consigues eso y la borras y avanzas directamente. Se supone que cuando ocurre eso es cuando tienes que borrarla. En plan, no es opcional, se supone que tienes que borrarla sí o sí. Pero la cosa es que. Yo no considero que lo hayas hecho porque hablamos de alguien. Claro, estaba. Es que ya estaba muerto realmente. O sea, se ha partido las putas piernas, ¿sabes? Si no me quieres dar la. Aparte, alguien del cártel. No te borres la llave. Márcate experiencia, pero no te borres la llave. Ahí está. Tú picado. No, hombre, un poco picado, sí, pero bueno, ya está. ¿Y el resto? Yo no. Porque yo tengo. Mis dos llaves son. Misericordia. Marca experiencia cuando intentes evitar un encuentro violento mediante la negociación o la persuasión. Yo tampoco he tenido ninguna posibilidad de encuentro violento. Y paranoia. Marca experiencia cuando intentes sacar la verdad a alguien sobre a quién es realmente leal. Y la parte de borrar no la he cumplido tampoco. Cuando hieras de gravedad, tomates a alguien. O a alguien indefenso, es como la de. Sí, la misma. Como la de él. Y paranoia, borra esta llave y avanza cuando expongas la traición de alguien a su familia o jefe. Yo no las cumplo. ¿Y vosotros? ¿Valeria y Víctor? Yo deuda desde luego no y secretos que es marcar cuando mientas a alguien cercano sobre tus actividades ilícitas. Pues de momento... A Valeria. ¿Verdad? A Valeria. No. Lo del coche, tío. O sea, le has pegado una trola a tu sobrina de cojones. ¿Sabes? Bueno, sí, visto así, sí. ¿Y tú, Valeria? Yo es que tengo lealtad, me marco experiencia cuando aceptas las mentiras o medias verdades de un amigo o amante. Que no sé si contar lo que me ha dicho Nazareno por teléfono, porque creo que no. Repítemela. Dice, marca experiencia cuando aceptes las mentiras, medias verdades de un amigo o amante. Ah, bueno, amigo. Es que no sé si ese amigo... Víctor. Sí, yo... Claro, se refiere a esto. Entonces sí. Entonces sí me marca experiencia. Y la otra creo que no, porque dice familia. Marca experiencia cuando rompas los límites de los miembros de tu familia para protegerlos. Bueno, como es antes director, no. Tampoco protegido. No, pues tampoco ha sido romperlo al uso. ¿A qué se refiere con eso? Romper los límites de la familia se refiere a... Yo lo considero como dejar escapar que están en un peligro mucho mayor de lo que realmente se piensan, es decir, protegerles de algo tocho, o sea, al final lo que has hecho de protegerles por del director es algo cotidiano, ¿sabes? Pero no le, vale. ¿Sabes? No, yo qué sé, no has tenido que meter un maletero para sacarlo de la ciudad o algo así, que sea lo...
lo curioso. Vale. Vale, escucha, Gror. Lo estoy leyendo. Pone que, o sea, tú puedes quitarte la llave, pero tienes que elegir otra instantáneamente. O sea, puede ser tanto una de... O sea, la otra que tienes, o te puedo pasar la lista de llaves y te las miras. Pasa que no las he traducido. Y ves a ver si te interesa alguna. O más que te interese, que cuadre, ¿sabes? Por la situación. No, pues me borro misericordia y como está viendo esto mucho del deber, de hacer encargo, me cojo deber. Que lo tengo. ¿Deber qué dice? Marca experiencia cuando complete una tarea o encargo para tus superiores. Borra esta llave y marca un avance cuando frustre intencionalmente los objetivos de tu organización o de tu jefe. Vale. Oye, ¿qué os parece lo que comentaba de cambiar el niño de mi amigo Pedro por Mark? Que igual pega más, ¿no? Hombre, eres su tío, ¿no? Bueno, no eres su tío... ¿Cómo es? ¿Su tío abuelo o no? Su tío. No, su tío. Claro, porque sí, es verdad. No, su tío abuelo. Su tío abuelo. Ya lo ha dicho bien, su tío abuelo. El Santiago es tu sobrino. Claro. Ah, vale, pensaba que Santiago era tu hermano. Tío abuelo de... No, Santiago es su sobrino. Sí, Santiago no. Vale, lo veo bien. Es su tío abuelo, sí. Así lo relacionamos todo un poco más, muy bien. Claro, y sobre todo porque así, pues ahí yo creo que mola más, porque está como más distribuido, que si no es mi amigo Juan y su hijo, ¿no? Así hay como dos puntos distintos. Bueno, tiene sentido, ya que sí que tenéis relación tú y Valeria, y luego pues os conocéis y os veis, pues igual vaya influencia para tu hijo, ¿eh? De todas formas, Valeria. Mira qué fue hablar. Yo veo un músico. Claro. Que... Yo tengo un taller de luthier ahí con. Un con músico puncarra. ¿No? Que yo voy ahí arreglando instrumentos, o eso cree Valeria. Y haciendo bolos y esas cosas. Sí, sí. Pues que no te lleve la flauta para arreglarla. Que además entra todo Dios como Pedro por su casa. A mí mi negocio me debe una clase con Valeria de baile. Porque he perdido la clase por su culpa. Emilio José, no, Víctor, te la ha dicho. Bueno, sí. La culpa te la paso a ti, Emilio. A mí me acusáis todos, pero yo no tengo culpa de nada. Ah, bueno, no habéis sido el topo. A ver, claro, y no haberte llamado Emilio, porque si te llamas Emilio. Claro, pues va buscando guerra. Ya, estaba claro. Claro, va buscando guerra. ¿Quién crea que lleva atada con un tiro entre ceja y ceja? O sea, lo que me gustaría es durar más de dos sesiones. Pero bueno, ya con eso. La sesión cero cuenta, o sea que ya está. Ya está. La próxima. Suerte. La siguiente ya la tercera sesión, ya la última. Me despejáis agenda. Ya puedo empezar a buscar campaña entonces. Claro. No, ya haces otro personaje. Claro. Ya haces el de Santiago. El Santiago, que además va a empezar a trabajar para Tarero. Pero a matarlo, ¿no? Lo que quiere, claro, acabar con él. O sea, que va a ser rata también. Va a ser rata, me hace falta. Espérate, que todavía es Sebastián el que me da a mí el ofrecimiento de 500.000 para matar al esposo, ¿no? ¿El Sebastián? Madre mía. ¿Quién es? ¿Santiago? ¿Quién era? Ah, Santiago. Vale, el Santiago. Sí, pues no sé dónde lo va a sacar. Como no le robe el maletín a Valeria, que ya no tiene la pasta. El maletín tiene 10.000 dólares. O sea, que ahí no le llega mucho. No, el maletín ya dijo que ya se lo ha gastado, ¿no? El maletín, si le debes pasta nazareno. Lo tengo guardado el maletín y de hecho estoy pensando en utilizarlo para tapar los agujeros de mi negocio de baile, pero todavía no lo he usado. Una cosa que siempre tenía ahí por si acaso. Vale, una reserva. Los agujeros del coche. Uy, otro deseo. Es que tengo muchos deseos, ¿eh? Esas clases de baile. Esas clases de baile, ahí tenemos que coincidir en una de esas clases de baile. Se tiene que ver, ¿no? Se tiene que ver. Un tango de esos en una clase de baile. Eso se... Sí, sí, eso tiene que ver. Bueno, pues... Que ya sea la luna, hace posible. Si os parece bien, cierro ya la grabación. Adiós. Perfecto. Ah, que seguías grabando. Estamos aquí. Buenas noches. Claro, venga.